Damas y caballeros, desde los estudios de Arcanaza para Estéreo 91, transmitiendo completamente en vivo para el mundo entero y colonias lejanas, acomódese bien, porque solo hay una manera de vivir la noche. Sean ustedes bienvenidos a Radio de Noche. Queda con ustedes Arturo Castro. Al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas, al 956-568-6642. Correo electrónico radioitv@arcanaza.com. Al Twitter, @arcanaza. Al Facebook, de Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Eli, muchas felicidades, Eli, que la pases muy bien. ¿Quién lo iba a pensar que dos de las personas más importantes de Arcanaza cumplieran años con días de diferencia? Mira, qué emoción. El próximo año las juntamos. Hacemos una fiesta. Grande. Grande. Felicidades, Eli, que la pases muy bien. Muy bien, y estamos aquí en Radio de Noche. Déjenme decirles, para que se pueda editar este programa, que hoy es lunes. Hoy es lunes 23 de octubre del 2017. El artículo es el número 191 de Radio de Noche. Cumpleaños de Eli. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y saludamos amablemente a la señora Celide. Buenas noches, señora. Muy buenas noches, Arturo, Maggie, Georgie, Anita, que todavía no llega, pero que nos escucha luego en la repetición, Patty, que se ponga mejor, que se cure pronto, y a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Mix, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al mejor programa de la radio, Radio de Noche. Estabas una noche sensacional, como todos los lunes, inicio de semana, junto con nosotros, para que tenga una semana completamente divertida. Quédese, no le cambie, que aquí estamos con usted. Gracias, señora, bienvenida. Está con nosotros también el señor gobernador de la hermosa República de las Minas, Texas, señor Georgie Mesa. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este gran programa, como dice Celide. Y claro, empezando esta semana con mucho ánimo y con algunos festejos, claro, pues un abrazo y una felicitación para todas estas personas que están de plácemes, como dirían los antiguos locutores en la radio. Pero bueno, muy bien, les mando un sabroso abrazo y esperemos que, como les digo, la pasen muy bien junto como con todos nosotros, como siempre. Bienvenidos. Gracias, señor Georgie. Aquí con nosotros está Maggie y el Santo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Radio de Noche. Felicidades, Eli. El día de hoy se celebra Santos Servando Capetillo y Germán. Germán de Hoyos, ¿cómo se llamaba aquel artista mexicano
de películas de terror, Germán Valdés. No, ese es Robles. Germán Robles, claro que sí, buenísimo. El eterno Drácula. Es mero. El sábado se celebró San Hilarión. ¿Mm? El doctor Hilarión, claro que sí. Y Selina. Selina. Y los pingos. Uh-huh. No, pero no es Selena. Es Selina. All right. Y el domingo, Santa María Salomé. Otra María. Oye, Salomé. Perdónala. Sí. Felicidades y hoy, a todos ellos. Santa Eli. Y hoy Santa Eli, tan hermosa. Eli, hermosa, qué bueno que estás cumpliendo años. Eli, ya casi cumples años el mismo año, digo, el mismo día que Maggie. El mismo año no. O al revés. Yo pero fíjate qué coincidencias también, son 50 and 5. Sí, también. Nomás le quitamos un cero a Eli, aunque es un alma vieja, fíjate, Eli, es una niñita muy inteligente y habla muy clarito y sabe mucho. Fíjese que mi hermano, señor, estaría cumpliendo años él también un día como hoy. De veras, mira qué coincidencias. ¿Cómo? Estaría cumpliendo 61. Mira, pues ahí arriba que lo sigan festejando, claro que sí. Qué curioso, las fechas alrededor de uno se vuelven interesantes. Pues qué bueno, gracias Maggie. Maggie y el santo. Te voy a poner una foto tú con la máscara del santo cuando des los santos. Digo, ¿para qué? Perfectamente. Muy bien, y acá don Javier Gutiérrez dice, buenas noches a todos. Siempre fiel. Excelente programa. Gracias, don Javier. Es el papá. Ah, pues es el papá de Eli. Es que para mí Eli es un ente completo. O sea, es... Sí me explico. O sea, ella no... Eli es Eli. Y don Javier y toda la familia del Milagrito, muchísimas gracias. No está ahorita aquí con nosotros Juventus, pero nos mandaron unas fotos. Qué bárbaro. Qué bárbaros, de veras. Deja tú que lo alimenten bien, lo delicioso que se ve. Uh-huh. Y muchísimas gracias por el trato. Ya nos han comentado que así es el trato a todos los clientes ahí en el Milagrito. Y pues siempre cuenta mucho encontrar un lugar que tenga una comida así de variada y de sabrosa, pero aparte que tengan esa excelente atención al público, es difícil. Y vamos, que cada vez es más difícil estar en el gusto de la gente, porque si algo han abierto en Ogularedo son restaurantes. Creo que abren uno a la semana. Así es de que el mantenerse en el gusto de la gente y preferirlos por el trato, pues dice bastante. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Ahí estaremos próximamente dando una vuelta. Y antes de empezar a platicar con la señora Cerida, quiero decirles que no quiero dejar de hablar de comida, y nos mandaron unas fotos también de unos sushis. Ahí en la página vamos a poner ahorita las fotos y el menú de Akayaki. Me encantó el logo, fíjate. Siempre lo digo y es que me encantó. Ando buscando el logo de Radio de Noche y no lo encuentro. Radio de Noche. Y veo el de Radio, y veo el de Akayaki y me pasa a encantar. Sí. Pues muy bien. Señora Celide, muy buenas noches. La extrañamos toda la semana. Le trajeron tareas. Cuénteme qué hay de novedades. En serio, me extrañó toda la semana más concurrida de visitas mías, señor, que eso me da mucho gusto. ¿De veras vino? Sí, señor. Yo sé que no se nota mi presencia para usted, pero las demás personas... Oí una carcajada por allá. La oyó usted muy bien, señor. Ya sabe que es como el no, hombre, chile de todos los moles. Señora, es que este no es el ajonjolí, es el chile de todos de los veras jugadores. Que estuvo muy buena esa. Bueno, lo que quise decir, señora, es que... Y ya otra vez volvió a señora carcajearse, pero me encantaría no tener que extrañarla y que estuviera más seguido, pero con esos inventos de usted de que tiene que trabajar mucho y levantarse y todo eso. Ah, pues, señor, mañana salgo a las 5 de la mañana de viaje. Le digo, señora, chihuahua. Ni habla. No, pues váyase a dormir, decir, ya. Señor, tiene uno que vivir para comer. Debería de ser. Y aquí ya no es comer para vivir, aquí es vivir para comer. Ni me diga eso, que estoy en una dieta líquida muy importante ahorita.
No me diga que anda en una dieta usted, señor. ¿Líquida? Líquida, sí. No, no le puedo creer. Discúlpeme, pero no le puedo creer. Está tomando puro Ensure. No. ¿En qué consiste su dieta líquida? Agua, me estoy desintoxicando. Al ratito, si llega la señora Crisanta o Rosy, voy a ver quién trae tantita azúcar, porque andamos pidiendo una tacita de azúcar, si no será mucha molestia. Tacita de azúcar, señor. ¿Para qué quiere una tacita de azúcar? Para café, porque si no me duele la cabeza. Hola, buenas noches, Eli. Ya le va a hacer la competencia. Pero ¿cómo estás, Eli? Felicidades. ¿Cómo te la pasaste? No la oigo. Están marcándole a la nave espacial que la anda paseando. Hola, Eli, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo te estás pasando tu cumpleaños? Bien. ¡Qué bueno! ¿Te gustó tu día? Sí. ¡Qué bueno! Bueno, nosotros te recibimos con las mañanitas de una familia muy bonita, la familia Telerín, con la que a veces te mandamos a dormir, así es de que espero que te haya gustado mucho las mañanitas para ti, y este programa es para ti. Gracias. A ti, Eli, hermosa, que la pases muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Dime tú si eso no te hace hacer más hombre, programas. No, mira, eso vale por el programa de toda la semana, señor. Sí, la verdad es un gusto enorme. Fíjese, dos de las personas más importantes aquí en Arcanaza a días de sus cumpleaños. El próximo año se los hacemos juntos. Con piñata y cacahuates, a ver quién nos aguanta. No, hombre, sobre todo por los cacahuates, ¿verdad, señor? No, hombre, imagínese, y una de las piñatas esas que se hacían antes con jarro de barro para ver quién descalabramos. Para ver a quién descalabra, señor. Sí, señor, y adentro hasta pedacitos de caña. A ver quién se acuerda de chupar el pedacito de caña. Qué dulce y qué sabroso, de veras. Caña, sí, naranja, cacahuates, ¿qué otra cosa le echaban? Ah, unas bolitas horribles. ¿Ponían caña usted a las piñatas de jarro, señor? Sí, señora. ¿Cómo? Eso era odiar, de verdad, eso era odiar. Tejocotes. ¿Tejocotes? ¿Cuáles son esos? Los chiquitos. ¿Los dulcecitos que parecen ya? Ah, no, eso es colación. Colación. Qué horrible. Yo no sé para qué los ponían ahí. Estaba bien rica la colación. Sí, esas eran las clásicas viandas que se ponían ahí en esas piñatas enormes. Que sí había que pegarle con violencia, necesitabas niños que tuvieran problemas psicológicos para que le dieran fuerte y se no, quebraran. No, señor, no es cierto. Sí, señora. Nada más niños usted con buenas cabezas. Usted se da cuenta, señora, cuando andas con niños con problemas, cuando les empiezan a pegar a las piñatas así con violencia y les gritas que ya, y no se dejan y le siguen dando, o sea... Sí. Tú sabes bien, que traen. Señor, que desquiten todo lo que tengan que desquitar. Que no lo dejen para cuando lleguen a su casa, porque quién sabe qué pueda pasar. Sí, ya después las señoras, ya después les compraban piñatas, ya nomás porque sí. Órale, quiero una piñata y te vienes a dormir. Eso si no les caía en la cabeza, señor. Sí, pero no, como cosa curiosa, poco se supo de niños descalabrados, o sea, como que eran más Estaban más... Éramos abusadillos, más señor. Más abusadillos, sí. Yo tenía la ventaja de que me caían las piñatas enteras. Ándale. Entonces no las descalabraban, la apachurraban. Hombre, me las llevaba a mi casa, las acachaba y me las llevaba corriendo. Sí, no, eran tiempos muy difíciles. Pero estos sí eran muy difíciles. Qué bárbaro. Y todos los escuincles correteándome para que yo les regresara la piñata, yo me la gané. ¿Qué culpa tenía yo que se había roto de arriba, señora? Qué bárbaro, yo no sé, Antes está viva. Sí, antes está viva. No, antes no la invitaron a algunas olimpiadas a los 100 metros planos con esos sprint que se aventó la señora. Oiga, señora, bueno... si es de trabajo el viaje, ¿nos podría contar a dónde va, qué va a hacer, qué nos cuenta? Vimos al Coque, sí. Vimos al Coque anunciando algo, discúlpeme. Las noticias, sí, señor. Discúlpeme, no pude poner atención porque estaba manejando, pero si nos platica, se lo agradecería.
Fíjese que el distrito escolar todos los años abre una votación, primero, por supuesto, que alguien nomine nominaciones de exalumnos del distrito escolar que hayan tenido éxito en cualquiera de las áreas de trabajo. Y los somete a votación y reconoce al mejor exalumno con premios muy, muy padres, señor. Muy bien. Entonces, cualquier persona puede nominar, incluso se pueden autonominar. Ah, Ah, qué mal está yo me voy eso. a autonominar. Si eres tú, fuiste del distrito escolar, Maggie. Sí, United. Ah, pues ya United High estás tarde. School, ¿verdad? No, no sabía, Sí. me voy a nominar para el año que viene. ¿Verdad? Como una persona sumamente exitosa. Sí. Me No, parece muy de bien. veras, en serio. Eso voy a hacer. No lo No, no sabía. creo que esté, que sea ético que te nomine solo. Sí, ¿por qué no. no, No, señor? ¿Por mucha qué gente. no? Si usted, No. cuando Por usted eso vota, por dicen, ejemplo, los por eso dicen. presidentes pueden votar por ellos Bueno, mismos, claro que ¿por no. qué no van a poder? Por Claro eso que sí. Celida, dicen, está mal que yo lo diga. Ah. Hasta en los versos. Está Bueno. mal que yo lo No, diga. no, señor, no. Celida, me Eso van a odiar. es humildad disfrazada. No, no, no. ¿Cuál Pues está disfrazada? mal Pues si que no se lo lo haces. diga, pero pues yo soy una Ah, no, persona, o ahí sea, que tengo ya. mucho Ahí dinero ya y que, pues perdió. bueno, no debería decirlo yo, pero pues soy bien profesional y tengo 5 maestrías y estudié en Harvard. Y entonces, no, señor, por favor. Bueno, Bueno, a usted ver. se avienta sus cumpleaños de un mes, señor. Bueno, pero no los ando diciendo. Nah. Todo el mes en la radio Por con usted. cierto, vayan juntando para el 8 de febrero en adelante. Eso es tener cuidado con la gente para estarles avisando con tiempo, porque es horrible que después digan, y se me pasó. Se me Entonces, pasó que era el cumpleaños del señor. del goldito, imagínate. Sí, no, 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 Y vamos que imposible, ya. señor, porque además usted no perdona. Fíjese, usted le festeja a Maggie un día, Ajá. No, no a es la nena cierto, tenemos todo un el día. mes. Maggie ya hasta salió de Es viaje. cierto. Sí, claro, no, Ay, no, como debe de ser. O sea, hay señor, que festejar los meses, pues. respeto. Sí. Por eso dicen, ¿de qué mes eres tú? Sí, de todo el mes de octubre. Todavía me queda una semana. Toda una semana Pero más. yo no he oído que te festejen, Maggie, ni que te digan, ni que te Bueno, señora, pues traigan. es que usted se maneja en otras colonias. O sea, allí en su colonia sí la festejan, señor. Aquí en la colonia pobre. Sí, allá en tu colonia pobre. Sí, aquí nos hemos celebrado mucho. Hombre, señor Arturo, ¿qué se pasa? Se pasa usted de veras. Tiene que hacer más guato con cuando Maggie cumple. De veras. Está preguntando, me está Claro, diciendo. señor. Bueno, pues para el otro año vamos a contar con su con su guía espiritual, y claro que sí, Ah, pues empezamos no, no, temprano. sí, señor, desde que empiece octubre ¿Pero qué vamos a hacer hizo? una pancarta No, señor, no está. ahí en todas las, en todos los websites y en todas nuestras páginas, festejando a Maggie. Y por Okay. supuesto, señor, cuando llegue su día, pues ahora le va a tocar de un día, porque este año fue de un día para todos. Exactamente. No se vaya, señora, por favor, se lo suplico porque todavía hay mucho que platicar. Sí, Le señor. mandamos saludos a don César Reyes, dice buenas noches, está pendiente, saludos ahí desde Houston, Texas, preparándose para irse a trabajar para Corpus, para Corpitos. Mientras vamos al corte y regresamos. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XH.
Georgie, si estás ahí, avísame si estamos al aire, porque no tenemos monitor, no nos mandaron audio de la estación. Tú me dices si me oyes en el radio. Voy a prender el radio. Señora Celide, ¿me oye? Sí, señor, la oigo y Jorge ya está buscando en el radio a ver si nos escuchamos en la estación. Le agradezco muchísimo porque no nos mandaron el audio. Sí, no se preocupe. Muy yo amable. Creo que sí nos oímos. ¿Sí? Porque ya me oí yo. Ah, sí. Pues es más que suficiente, señora. Si se escucha usted, es más que suficiente. Sí, señor. Bueno, pues al parecer, discúlpenos, estamos al aire de vuelta. Nomás que no teníamos sonido de regreso. No sé quién esté en Estéreo 91. Le agradecemos muchísimo si nos dejas el audio de... Gracias, don Manuel. Gracias. Ahí te encargo el audio en los comerciales, don Manuel. Y a Rubén, que con muchos tamaños habló preguntando que si no estaba Ixchel porque no la habíamos saludado. Pues no está, mi estimado Rubén. Y si quieres saber dónde anda, es el 715-1111. ¿Cómo dio con este número? I don't know. ¿Yo no? Aquí de Laredo, Texas. Marcó aquí. Ah, muy bien. Oye, pero si no lo hemos... Ah, no, sí salió al principio el número. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, saludamos. ¿Y si saludamos a Ix? Tú, nada más tú saludas a todo mundo, a los de arriba, no a los importa, de abajo. Señor, saludamos. Si no están, mi nombre, si no están, ¿para qué los saludas? Si no están, ¿para qué los saludas? Pues porque van a oír la repetición, señor. No, hombre, Ixchel nunca escucha una repetición. Nunca en su vida he escuchado una repetición. ¿Cómo sabe, señor? Yo sé todo, señora. Aunque hablemos mal de ella, vamos a hablar mal de ella entonces. Pues sí, ¿cuándo hemos hablado bien? No, no es cierto, de ninguna manera. Pero sí saludamos con muchísimo gusto a don Manuel Horta. Ahí está, en Estéreo 91. Se lo agradecemos mucho, don Manuel, que nos eche para arriba. Muy bien, ahí estamos. Señora, ayúdeme porque le va a dar mucho gusto. Está con nosotros aquí en el estudio de Estéreo 91 y de Arcanaza de noche en la mesa redonda del Rey Arturo. Paula, la de los horóscopos. No, no es cierto. Crisanta Muset, qué bonito nombre, Crisanta. Crisanta Muset, ¿de dónde es? Pues. Ármate con cualquier micrófono para que todo el mundo nos escuche. Pues nomás sé que pues, mi nombre.
nombre me nombraron después de una tía, pero Muset, tengo un estudio de genealogy que es francés, pero todavía no termino para estudiar todo. Pero verdad que qué bonito mi nombre. Sí, la verdad sí. Ya, y aquí en Laredo se agradece mucho. Y la cara, pues, ¿quién mejor dice? Francesa. Exacto, mejor. Exacto, ¿verdad? Crisanta, ayúdanos, preséntanos por favor a nuestros invitados. Ah, ok. So, Guille Díaz está con un programa, un negocio bien rete padre, ok. Se llama Help, pero yo voy a dejar que Guille nos diga qué quiere decir. Y entonces, ¿su compañera cómo se llama? Anya. Anya es su compañera. Anya. Ok, buenas noches. A ver, díganos, muchachas. Buenas noches. Bueno, Guille, yo soy Guille. Help es Helping to Ensure Laredo's Prosperity. Y esa es justamente la función de nuestra organización. Somos cuatro compañeritos. Los otros dos varones somos dos hombres y dos mujeres. Bien equitativo, aquí hay igualdad de género. Ajá, exactamente. Tenemos un año que empezamos con esta organización con el afán de, pues, ayudar a la comunidad con educación financiera. Ay, qué rete bueno. Y Ani, ¿usted qué es lo que hace también con Guille? Ok, como ya lo comentó mi compañerita, somos cuatro personas, las cuales las cuatro estuvimos de acuerdo en hacer esta organización, emprender este proyecto tan importante, sí. Y importante para nosotros, importante para nuestra comunidad, porque estamos dando asesorías financieras, tratamos de ayudarlos en lo que nosotros podemos. Entonces, la organización que emprendimos, este proyecto, es única y exclusivamente para nuestra comunidad, para poderlos ayudar. La asociación es HELP, ¿verdad? Así es. Es, digamos, el nombre corto. Sí, el nombre corto. El nombre corto. Sí, la había oído. Qué bueno, eso sí. Ya da gusto. Ya da gusto. Somos nuevecitos realmente, sí, en la zona. Somos unos bebés. Sí. Ni el año, ¿verdad, Guille? Ya el año. Ah, no, entonces no tan jóvenes ya. Entonces. Sí, ya cumplieron el año. El 7 de septiembre cumplimos el primer año ya que nos formaron. Bueno, empezamos a trabajar, pero ya que nos dieron nuestro 501C, fue el 17 de septiembre, y de abril más o menos para acá hemos estado trabajando bastante activo con la comunidad, y tenemos muchos planes para el futuro. ¿En dónde están? Ahorita estamos en coparticipación con el consulado, con un proyecto que ellos están manejando que se llama Ventanilla de Asesoría Financiera. Okay. Pero aparte de esto, estamos organizando constantemente eventos con la comunidad. Muy bien. Y es de lo que queríamos platicarles un poquito. Sí, adelante. El próximo día, miércoles 25, vamos a tener uno. A causa de Chris, me enamoré de este proyecto. Se llama Welcome to the Real World. Ajá. Ella me lo mostró hace como 2 años. Fue genial. Y ahorita estamos a punto de reproducirlo. Con otra expositora, que fue la que ahorita estaba en condición de apoyarnos, y va a ser el 25 de octubre de 6 a 8 en el décimo piso del 600 San Bernardo. ¿Décimo? Décimo. No ¿Hay edificios en Laredo que tengan más de 5 pisos? ¿Cuál? No, es la de BBVA Compass. Sí. Digo, me imagino aquí único. En el centro, sí. Oh, en el centro. Sí, yo también. Luego andaba escaneando todo Laredo. San Bernardo. Sáqueme de dudas porque yo no soy de Laredo. Según yo, ese es el edificio más alto de aquí. Debe de ser, sí. Aquí, sí, de aquí del centro, no, sí. No tenemos más de 5 pisos. Claro. Ese el Walker Plaza tiene 5. Tiene 4 o 5. Son muy grandes. Son bien altos. Ese, pero ya está cerrado. El Río Grande Plaza Hotel tenía 15 pisos, bless you. Y nosotros estuvimos en el 14. Pero sí, fíjate, entonces es el edificio acá que era antes. De Laredo National Bank. Laredo National Bank. Oh, ok. Laredo Nacho Galván. National Bank, no dije. Sí. Que dije, mira. Oye, muy bien. Es que festejaron mucho, ¿no? Sí, está toda la semana. Y hoy es de Eli también. Hoy cumple 5 años Eli.
y es nuestra radio escucha más pequeña que tenemos, 5 años. Wow. Y pide que le pongan radio de noche, no sé por qué, pero bueno. Oh, por eso de 8 a 9 no hablamos cosas. Sí, o sea, okay. Triple X. Porque oye, la voz te la duerme está, o qué. No, no. A mí. No, para que no vaya a oír cosas malas. La rubia, Ruru. Oye, pues qué bien, para empezar. Está muy bonito el edificio, para empezar. Sí. Les tocó en un buen lugar. Lo están prestando, la verdad es que nos ayudaron. Muchas gracias a esta empresa y sobre todo a mi querida Verónica Silva, porque se nos estaba atorando. O sea, queríamos hacerlo ya, porque todos sabemos que empezada la temporada navideña, o sea, ya nada más se nos acerca Thanksgiving y se... Me acorto, después. Yo creo que nada más llegando Halloween, y ya es un suspiro lo que nos queda de año. Uh-huh. Y no conseguíamos un lugar en la tarde así como para cuando los papás estuvieran ya fuera del trabajo. Uh-huh. Y un día que fuera oportuno y ellos nos favorecieron. Muy bien, felicidades, qué bueno. Gracias, sí, queríamos comentarles a toda la comunidad, es abierto al público, es recomendado para jóvenes que tengan de 10 años en adelante. Okay. Únicamente sí les pediríamos que nos hablen para reservar el espacio, porque no sé si ustedes conocen, es un sitio relativamente... Chico. Sí, claro. Bueno, está muy cómodo para 50 gentes. Perfecto. Pero yo sé que sus escuchas son muchos y rápidamente vamos a tener... Muy amable. Claro. Mucha gentecita por ahí. ¿A qué número les pueden hablar? Bueno, les voy a dar mi celular, ajá, que es el 956-775-4902. Para apuntarse. Sí. ¿Ya está funcionando alguna página web? Tenemos página de Facebook. De Facebook, ok, para que los busquen y también ahí puedan ya tener información. Ya lo pusimos en Arcanazo. ¡Eso, Margarita! ¡Margarita! ¡Qué bárbaro! Ahí hicieron una invitación y ya la comparten. Sí, siempre nos apoya. El otro teléfono es el 956-523-5290. Muy bien. 956, ¿verdad? 523-5290. Excelente memoria. Help. Gracias, caballero. 5-2. Helping to ensure 9-0. Laredo's prosperity. O sea, ustedes van a asegurar que Laredo prospere. Eso es correcto. Lo que queremos. Pues bastante difícil el la trabajo. La verdad estuvimos... el proyecto nace ya ahorita, podría hablar tranquilamente, de casi 2 años. Y nos pasamos un ratito buscando el nombre, viendo qué era nuestra función, qué era lo que queríamos hacer. Los 4 integrantes hemos sido voluntarios de otros programas y estamos muy metidos en la ayuda comunitaria. Y luego cuando dijimos, queremos seguir, pero queremos hacer cosas que no están ahorita y queremos innovar, entonces fue cuando decidimos unirnos. Muchos proyectos, este es uno de los proyectos que estamos manejando. Vamos a participar en las ferias aquí con mi compañerita Cris, que amablemente nos invitó para la feria que ella tiene para el día 4. Vamos a estar con la del consulado, que también los queremos invitar. Va a ser en honor al nosotros que somos mexicanos, para el Día de Muertos. Okay. Va a haber altares. Uh-huh. Va a ser en el Centro de las Artes. Va a ser el 3 de noviembre, aquí en el centro. ¿Aquí en el centro? Centers of the Arts, sí. Es correcto. Perfecto. Entonces sí tenemos varios eventos. Muy la bien. Agenda. Sí, excelente. Traemos agenda saturada. Yo no sé, Crisanta, pero... ¿cómo le haces para partirte en varios pedazos, para estar en tantas cosas y hacerlas bien? Porque aquí hemos tenido mucha gente que viene y anuncia 100 cosas y nunca está en ninguna. Pero a diferencia tuya, tú de veras que. Y las echa a andar. Por ejemplo, yo fui a la. Es buenísima, ¿eh? Sí. Es buenísima. Y déjeme le digo. Salte para hablar bien de ti, Crisanta, por favor. Okay. yo se lo he dicho tremendamente a Chris, este proyecto de Welcome to the Real World, yo se lo aprendí a Chris. Y qué me bueno. Enamoró como lo hizo. Y dije, esto tiene que seguir adelante. Y ya lo comenté con Chris, vamos a reproducirlo, lo qué vamos bueno. a seguir haciendo. Qué bueno. Solo que ahorita es una temporada complicada por lo que mencionamos, pero mis respetos para, para Chris. Y la feria que van a estar juntos, la del 4 de noviembre, ¿es la de salud?
Es la Feria de Salud de Vida Saludable, ¿sí? ¿De Houston? De Houston, y también ya invitamos. Esa me encanta. No, ya invitamos también a Doctors Hospital y nos dijeron que sí. ¿Van a ¿sí? llevar el RV? El Mobile Unit. Excelente. No, 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 está padre. Cada vez se te pega más gente. Aquí en el centro lo necesitamos, sí, Arturo. Estamos bien olvidados. La gente está cerca, puede caminar. Sí. I mean, y vamos a estar, ya cambiamos del horario también. Van a estar disponibles de 9 a 12 y de 1 a 3. Ah, qué bueno, porque nomás excelente. Estaban hasta mediodía. So, sí, qué porque bueno. hay muchas gentes que tal vez tienen que trabajar los sábados en la mañana. Sí. So, sí. Se van ahí y ahí van a estar las enfermeras y el doctor para firmar la no, y luego ya ves todo el tiempo que le dedican a cada gente que va, sí necesitan más tiempo. La verdad, te toda tratan... A mí, conmigo estuvieron toda la mañana. Toda la mañana se me perdió. Me tomaron la temperatura de la manera difícil. No, no es cierto. Acuérdate, es la 8 a 9, acuérdate, sí. Que me está oyendo. Todavía. Bueno, Eli, tú no sabes cuál es la manera difícil de tomar la temperatura. Es con la mano en la frente sí, y sin moverse. Arca, sí. Ah, ok. ¿Cómo se dice aquí? En el arca. Axila. En el sobaco. Axila. Axila. I knew there was a better word. I'm sorry. No, de veras me encantó porque la atención es increíble. Y si te sientes un poquito mal, ya nomás con... Porque parecen mimos, de veras, o sea... ¿Fue en julio, Arturo, no que fuiste? En junio, julio, sí. Junio, julio, sí. Y No. Los doctores, las muchachas sí. de enfermería... Mucha atención, con todo y medicina salimos de ahí. Oh, mire. Sí, va a haber medicamiento también. Oh, porque van doctores y ellos sí pueden, como dijo nuestro buen amigo Antonio García, no, Lupe Vélez, no, Ernesto Arriaga, no, Ernesto Garza, ¿estás prendido? ¿Está prendido? Sí. ¿Qué dije yo? Perdón. Que había doctores que recetan. Ah, había, sí, no, recetadores que recetan. Los doctores que recetan y enfermeras que enferman. Que enfermerean. Sí. Sí, no, pero eso sí, en otras ferias que hemos ido, que la verdad, yo lo comenté mucho, se arman de valor, se van con 3-4 doctores y 10 enfermeras y ven a la gente que está allá en los sures. Y a ver, pásele, que tos, ¿qué tengo, doctor? Tos. No, me puse. Sí, no. No, pues tiene la presión alta. Y dígame algo nuevo, doctor. ¿Qué pues más? Tiene la presión claro, alta. Claro, claro. Bueno, y nada, sí. No les dan nada, nomás les dicen que tienen y váyanse a ver cómo le los hacen. Los estudiantes pues no. Están estudiando para ser médicos, los que van a venir, ¿verdad? De Houston. Y van a ser 20. Ah, qué bien. Vamos a tener bastante, va a haber vamos a tener van a tener un mucha bingo gente. También, por mientras que la gente esté esperando. Por mientras que la gente está esperando que vean los doctores, las enfermeras. A mí me gustan los bingos. Lo malo es que cuando gano no grito porque me da pena. No, pero vas a tener que conocer las respuestas de diabetes. Ah, soy experto. Sí. Going to be a bingo que no los practiques otra cosa. No, que no estudie. Pero sí te quiero decir, desde que cuando él fue a la clínica. No te oyeron, Sally, espérame. No, ahorita les pongo eso porque Sally les quiere hablar. Go ahead. No, yo no quiero hablar, señora. Sally está ahí y ya me está echando. Dice que buenas tardes, experto. Bienvenidos. Espera. Noches. No, hombre, ya estoy en tardes, días, noches. Ya no sé ni en qué momento vivo. Señor Arturo. ¿Usted de veras va a contestar las preguntas que le van a hacer o usted va más bien a enseñar cómo no seguir instrucciones? ¿Qué no hacer? Yo sí les puedo decir, ¿qué es lo que no tienen que hacer para...? No, a ver, ¿qué es lo que no hay que hacer para cuidarse de la diabetes, señor? Pues no comer después de las 9 de la noche, bajarle al azúcar, las grasas, las carnes rojas, o sea, los, no, señor, los eso pollos es general, vivos. Eso es muy general, dígame algo más específico y que usted haga. Nada. Yo no hago nada, yo no me cuido. Gracias, señor. Yo la última comida que doy es a las 4:30 de la mañana. Pero no me acuesto luego. Bueno, menos mal. Sí, ya van dos veces que me trae la policía de ahí de la Plaza San Pedro. Ahí a las 5 de la mañana. Yo sí quería decir que cuando Arturo fue a la clínica ahí en Holding, a los 2 meses lo vi y sí rebajó de peso. Sí. Sí rebajó y se veía, ya traía color en la sí, cara igual, otra llegué vez. Blanco. Ya estaba más delgado. Saludable. Yo me acuerdo, Arturo. Sí, cierto. Sí, hay fotos, Maggie me tiene ahí con fotos. Eran tiempos muy difíciles. Eran tiempos muy difíciles, sí. Pero sí, la verdad era fácil haber dejado refrescos, porque ya teníamos rato de no tomarlos.
usar el agave, la miel de agave para el café, el menos azúcar, menos stevia, pan. También. Ajá. La stevia. Entonces, sí se puede. Las ensaladas están deliciosas. Cuando veniste a cocinarnos aquí, que nos hiciste también. Estupendamente, sí, tengo que decir. Aquí al aire se aventó. Aquí se, aquí lo hizo así. Los, con los que... Korean beef con lechuga. Y con lo como que habías... Taco, pero era de lechuga. Con lo que están sembrando ahí también. Oh, las calabacitas. Sí. Nos dejaron unas calabacitas aquí que fue, la verdad, delicioso cocinar con ellas. Entonces, no es difícil. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo fácil, a una hamburguesa, una pizza, los hot dogs. Cada vez que le vemos los dedos a Mick, luego corremos por hot dogs. Entonces, es fácil si se propone uno y no de que estoy a dieta. Pues claro que no. No, un taco en vez de dos o tres. Exactamente. Un taco, entonces ¿bajarle? Llena uno con una frutita. Y oye, y se te cierra. En las clases que me tocó participar con Chris, que nos cocinaba ahí, que nos enseñó, la primera que me tocó asistir, de hecho, nos enseñó cómo leer. La etiqueta, están bien engañosos. Estábamos todos los servings, ¿verdad? Ahí te vas de bruces. Serving size. Y la palabra orgánica tenía más de esto que el otro, y el y la marca de HEB estaba esto, estaba, tenía menos que la otra marca más cara. So hay muchas cosas que uno no estudia. Yo donde le quería pegar a Crisanta fue donde nos dijo la cantidad que deberíamos de comer, y que me cierra el puño, le dije, ¿Me vas a pegar? No, dijo, esto es lo que te tienes que comer. Dije, no, Crisanta, le dije, pues de carne. Condenado a muerte. Tres onzas, Arturo. Qué bárbaro. Bueno, no por quiero tres. Que sepas que te acostumbras a comer así sabroso y healthy, y a la hora que quieres volver a comer los platos que te servías, no podías como ahorita. O sea, te sirvió 20 tamales. No, eran 4 y me comí 2. No, más se comió 18. Con todo y cáscara. Sí, me dijo, oye. Como el Bush. Dijo, ¿y las hojas? ¿Qué hojas? Con todo y hojas. Pues con razón nada más se comió 2, señor. Es que es pura fibra, señora. Cuando te comes el tamal con todo y hoja, es pura fibra. Sí, claro, es una muy buena escuela. Batalla para salir, pa que ¿verdad? Pero, sí, que amar. No. Que siente el cuerpo lo que recibe, ¿me entiendes? Para que llene. Le digo, señora, siguen siendo tiempos muy difíciles. No, sí, sí, estamos bien orgullosos. Ya me di cuenta. Gracias. Pero en verdad difíciles. Sí. Mire, por cierto, alguien dijo que no había visto pastel. Rosy, ¿no? Rosy dijo que no había visto pasteles, que creía que yo le había comprado uno a Maggie. Tengo desde que cumplí 6 años que no compro pasteles. No, yo no sé por qué se imaginó que yo. ¿Crees que yo compraba pasteles antes de los 6 años? Yo no, y el último pastel que compré fue a los 6 años. ¿En serio, señor? ¿Qué fue? ¿Un pingüino marinelo, un gancito? Con una vela. Con una vela. Y quiero que sepa que no pude comerme el otro. Eran 2 submarinos. No. ¿Por qué vienen 2 submarinos en cada bolsa? Pues para que usted no se sienta solo. No, señora, por si le entra agua a uno, ahí está el otro. Se brinca el otro. No, fíjate que no extrañamos el pastel. Qué bueno, qué bueno. El que trajiste. Nos trajeron uno de elote. Ese está delicioso. Muy sabroso. Y a mí en la escuela del Lubis me regaló un pedacito de pastel de chocolate. Pero ese es como para 20 gentes. Es una rebanada. Sí. German chocolate. Pero está tan pesado que sí, te dan como 7 cucharas para que le entren todos, porque está, con una cucharada tienes para llenarte. Hay pasteles, sí, de veras bien pesados. Y el que te traje de aniversario era de Angel Food con strawberries. El pan estaba... El Angel Food no está tan... Está bien esponjosito, no está tan pesado, y las fresas estaban deliciosas. Es nomás, digo, variedad, porque cree uno que nada más lo que hay a la mano y con eso tienes. Me prohibieron ya ir a mi restaurante preferido porque es pura grasa. Sí, ya no puede ir ahí. Ya no puede ir. ¿Cuál es? No, es una tiendita. Es una tiendita de 24 horas. ¡Oh, no! Que tiene comida muy rica. ¿Ya sabes? ¿Te imaginas comiendo a ti unos tacos de chicharrón ahí a las 4 de la mañana? No, bueno, corres al hospital luego. Sí. ¿Verdad? Ah, ya sé cuál. ¿Ya? Sí. No. Y como estamos platicando de comer más saludable, por eso, como está aquí Guille, y ellos ayudan a la gente de que cómo puedes gastar también menos, cómo puedes usar tu dinero mejor. Si
quieres rentar una casa, pues entonces, ¿por qué no empiezas a ahorrar? Porque, definitivamente, en claro. Una de las presentaciones que hemos dado, lo primero que hacemos es enseñar a la gente a ahorrar en casa. Es empezar ahí. Es importante cuando vas a comprar la alacena, que sea nutritivo y que sea barato y que sea combinable. Es como cuando vamos a comprar ropita, queremos que la blusa combine con los pantalones que ya tenemos. Así igualito es otra forma de ahorrar en la alacena. Que los ingredientes que tengamos sean versátiles para que los podamos aprovechar y no desperdiciar nada. Sí, no, aprendimos mucho con usted. Sí, Chris. Sí, y es importante porque también uno dice cuando tiene diabetes, pues miren, pues el doctor me dijo que nomás comiera tal, tal, tal cada mañana. Entonces la gente se aburre y entonces de repente ya no les cayó bien eso tal, tal, tal. Y van a seguir al pan dulce y el otro pan dulce. Eso sí es como dices tú, versatile, ¿verdad? Que es bueno combinar diferentes comidas, igual cuando vamos de compras y cuando vamos a cocinar también. Así es, así es, totalmente. Home economics. That's right. ¿Verdad? Sí, la verdad, es una gran ventaja el comer bien y el comer, o sea, aprovechar lo que tienes para gastar menos, porque siempre vamos y pues lo que está de moda, lo que está a la mano y queremos hacer las cosas ya con latitas. Y si no planeamos, gastamos más. ¿Más? Y no nos queda tan rico ni tan saludable. Entonces, sí, conozco algunas buenas amas de casa que hacen su listita antes de ir al mandado. Antes de ir a la sí, eso a la es muy tienda. Bueno. Oye, ¿ustedes no les han recomendado a la gente ir al mandado después de comer? Eso es. Porque vas con hambre compras. O sea, todo quieres hacer. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Te llegas a la casa y agarras lo primero y ya se te quita el entusiasmo y luego se echa a perder todo lo que compraste. ¿Y cómo se dice pantry, Arturo? A la cena. A la cena. Tienes que ir a tu alacena antes de ir de compras. Para saber qué te porque falta. Porque no vas a comprar doble, te vas a ahorrar. Cierto, sí. O las fechas de caducidad también, hay que estar sacando lo de la alacena, que no se nos vaya a vencer. Está fácil aquí el dejar cuando vas a comprar pollo, pescado, carne, eso, tratar de comprarlo, si no el día que vas a prepararlo, unos 2 días, para que no esté tan refrigerado. Pero lo del pantry, como dices, pues sí, los cereales, arroces, todo esto, que se puede almacenar sin necesidad de que se eche a perder, la latería, todo spices eso. También. Eso es también muy sabroso. El jardincito, de tener ahí las hojitas para poder estar cocinando con ellas. Sí. Cilantro, aquí Chris ya me dio una planta de moringa. Sí. Buenísimo. Ah, no, no, Guille, no podemos hablar de la planta de moringa. ¿Por qué? Porque Arturo ya la... No, dice Maggie, quiere que le corte de arriba y no quiero. Ya. Mi moringuita ya tiene un metro. ¿Es la que está aquí afuera? Sí. Pero y lo de abajo, ya son las hojitas. Ya estoy aprendiendo de plantas. Sí, ya son las hojitas. Pero si usamos. Va a la clínica el día 4 de noviembre de salud, le voy a regalar otra. Okay. Pero tiene que ir con los médicos. Sí, sí, y le vamos, voy a regalar otra plantita de moringa. No, de veras, mi esposo es diabético. Ajá. Y lo he estado controlando con la moringa. Está buenísimo. No, yo ya le saco el sabor a la moringa. Las hojitas que le faltan a la ramita esta, las pusimos en el micro con unas hojitas de papel, se seca, la metes en el molinito que se usa para los granos de café y ahí la tenemos como salero. Delicioso spice. Para cocinar. Ajá. Yeah. Buenísimo. You spice everything with moringa. No se vayan. Señora, yo sé que se va temprano. Aguántese tantito, por favor. Hombre, nos vamos. No, señor, como que usted no va a ningún lado. Claro que sí, yo me mando solo. Hi, Georgie, ¿cómo está? Pero, señor Georgie... Muy bien, muy buenas noches. Usted se puede ir dormido en el camino, muy entretenido aquí, escuchando todo lo que platican. Ah, qué yo bueno, sí qué me bueno. Puedo ir dormida en el camino, señor. Tiene usted razón. Entonces pero usted Georgie quédese. Tiene que llevarme a donde tengo que me van a recoger el transporte. Bueno. Porque además ya ni me dejó decirle de qué era. Pero regresando del corte lo hacemos y me despido, señor. No, usted se puede quedar. El señor Georgie se va a dormir. Vamos al corte y regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE.
FM 91.3 con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza número 3151, Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Disfruta con tu familia el tradicional Festival de la Catrina. Este sábado 28 de octubre en la Explanada de la Independencia. Vive nuestras ricas y coloridas tradiciones y participa en el concurso de Catrina, concurso de altares o en el concurso del tamal. Habrá grandes premios para los primeros lugares. Mayores informes e inscripciones en las oficinas de la Dirección de Turismo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Gobierno de Nuevo Laredo. Más tradiciones, más modernidad. Calavera Catrina. La gran aventura en Guanajuato. 45 Festival Internacional Cervantino. Francia y Estado de México, invitados de honor. Revolución Rusa, Constitución Mexicana, Revoluciones. 3.500 artistas de 35 países. 40 escenarios. Del 11 al 29 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato. Sigue nuestras transmisiones en festivalcervantino.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Lo tienes que saber. Todo lo que subas lo pueden compartir. Tus datos valen. Lo tienes que saber. Todo lo que digas lo van a repetir. Tus datos valen. Lo tienes que saber. Se acepta sin dudar. Todos tus datos pueden regalar. Tus datos valen. Cuida la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI 01800-835-4324. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Hola, soy Carlos, tengo 17 años, casi 18. Como saben, los desastres naturales nos han afectado mucho en diferentes partes del país. Y justo por eso creo que es una gran oportunidad de hacer una diferencia y devolverle a México un poco de todo lo que nos da. Por eso decidí hacer mi servicio militar nacional. Y ahora las mujeres también pueden hacerlo. Consulta los requisitos del servicio militar nacional en www.gob.mx/sedena. El trámite es fácil y rápido. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, presenta Maravillas de la Historia, de Tenoch a la Fecha, con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con la interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 105 expresa lo siguiente: las dudas o controversias que se pudieran presentar entre el gobierno federal y los de los estados, entre los estados y sus municipios, entre los órganos de gobierno de la Ciudad de México, así como las denuncias de que una disposición legal viole la Constitución, serán resueltas directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 106 nos dice: los conflictos que se pudieran presentar entre los tribunales de los estados, entre otros y los del Distrito Federal, serán resueltos por los tribunales federales. El 105 expresa: el amparo es una importante medida que nos protege a todos los gobernadores frente a los actos de autoridades que violen nuestros derechos constitucionales. Este artículo se encarga de establecer las reglas para el funcionamiento del amparo. Me despido con un pensamiento de Quique y Manny. Los hombres somos como las hieleras llenas de cerveza y nos pueden llevar a donde tú quieras. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, teléfono 713-1604, trajo para ti Maravillas de la Historia con Enrique Chapa Mejorada, de lunes a viernes a esta misma hora por Estéreo 91, una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. Regresamos, qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. ¿Quieres disfrutar de los mejores tacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? El Milagrito Desayunos,
Tenemos taquitos de chicharrón, picadillo, deshebrada, carne asada, guisado de res, huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, entre Aquiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Marca al 714-2039. Taquitos mañaneros y buenos desayunos en el Milagrito Desayunos. Este programa causa adicción. Consulta a tu sueño. Como frutas y verduras. Muchas gracias. Estamos de regreso, Radio de Noche. Muy bien, señora, pues enterado de que usted agarra esos horarios. Yo no sé quién se va a las 5 de la mañana, pero bueno. Pues es que el curso, señor, lo tenemos a las 8 de la mañana allá en Edinburgh. Pues si hubiera ido ahora, señora, ¿para qué se desmañara? No, tengo que llevarme a los papás, señor. Este es un curso que se hizo para los padres de familia. ¿Y usted maneja Greyhound? Voy de chaperona. No, yo no manejo, pero pues igual tengo que ir con ellos. Entonces, ¿para qué se lleva al señor Georgie, señora? Oiga, no, qué bárbara, de verdad. No voy a llevar al señor Georgie. El señor Georgie me tiene que llevar hasta donde me va a recoger el autobús, que es allá en el SAC, señor. Ah, qué bárbaro, de veras. Yo pensé que le iba a llevar a Hebron o a, no sé, hombre, no. Que agarre un taxi, señora, háblele a un Uber. No, yo la llevo a Las Vegas mínimo, señor. Que sí, hombre, que se va a levantar el señor Georgie para aquí, para el SAC. Agarre el camión, señor, agarre el metro. Ah, bueno, no. Pues si le van a pagar, está bien, señor Georgie. Ni hablar. Ya le pago todos los días, señor. Hace bien, hace bien. Por eso traigo la mejor tarjeta. Me paga y me gratifica. Qué horribles son, bueno, de verdad. Señor, déjenme saludar a Anita, que ya llegó, para que no conste en este grabación, sino en vivo y a todo color. Anita, buenas noches, bienvenida, Mix, buenas noches, qué bueno que ya llegaste. A empujones y reempujones, pero aquí estás. Y de una vez, pues, me despido, señor. Espero mañana, no sé a qué horas llegue, pero en cuanto llegue me meto a dar lata como todas las noches, señor, aunque usted no recuerde que en la semana estuve en el programa. Pero habrá alguien que se dé cuenta. Ahorita recibimos. No te vayas, Eli. Ahorita revisamos los videos. Gracias, señora. Que vaya con bien. Hola, gracias, Anita. Bye. Muy buenas noches, Anita. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Pues empezando este lunes, bien a todo dar, ¿verdad? O sea, hay que empezar con mucha injundia y con muchas ganas. Y pues para tener una semana muy próspera. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a este su programa. Gracias, gracias a idas hasta sus casitas que nos hacen favor de sintonizarnos. Y pues buenas noches a todos mis queridos compañeros. Buenas noches, Eli, que descanses. Y pues aquí estamos a tudito. Gracias, gracias. Nos vemos, Anita, el lunes. ¡No! Ahorita regresamos, Anita. Pues estamos aquí en el estudio y nos están platicando de las facilidades de poder aprender a organizarnos en la casa. Van a hablar también de cómo obtener casa por primera vez, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, en este evento que tenemos el miércoles está bien direccionado. Ajá. Es educación para los menores. Ándale. Es recomendable para niños de 10 a 18 años. Okay. Pero los papás aprendemos increíble. Sí, la verdad. Yo sí les comento, si tienes niños ya grandecitos, a lo mejor de 16, 17, 18 años, no tan fácil te siguen ya. Uh-huh. No importa, señora, véngase, para que aprenda y pueda ayudar a sus hijos, pueda tener el conocimiento para apoyarlos. Sí, se va ella con lo que hayan platicado y ya es más fácil que en ratitos que vean al chamaco, chamaco, ¿verdad? Para acá, chamaco. ¿Con qué? Sí. Que por cierto, hay varios truquitos para poder estar ahí cerquita de ellos, es cambiarles la clave del Wi-Fi. Uh-huh. Oye, que no hay internet, su todo eso. Su némesis. Ven, platico contigo y te doy la clave. Claro. Y Arturo, lo que pasa en estos programas es que le llamamos real world, porque llega un estudiante, llegan los jóvenes y se van a sentar en la mesa y con el programa y van a decir, pues yo quiero ser arquitecto. Ok, quiero ser arquitecto. Bueno. Pero tengo que ir al colegio 5 años.
Ah, no. A pensarla de vuelta. Piensan bien sí. Y qué es lo que ellos quieren hacer. So, está bien padre el programa. Está buenísimo, de veras. Yo comentaba con Chris que ojalá hace años yo hubiera visto algo así. Sí. Hubiera sido mejor mamá o hasta hubiera estado yo mejor porque hubiera podido direccionarme más oportunamente. Está increíblemente, o sea, se aprende mucho. Está direccionado para los jóvenes, pero los adultos aprendemos y podemos retomar camino. Ese es ahorita el que estamos más corto, pero periódicamente estamos en trabajo con la comunidad. Todos los que mencionó, sí, los hemos dado y los vamos a seguir haciendo. Qué bueno, la verdad es, parece mentira que se puedan repetir programas, pero nunca dejan de hacer falta porque se lo perdieron o lo oyeron, van entrando, les va apenas a... Es que es como un buen libro, ¿no? Sí. O sea, cuando lo leíste, aprendiste unas cosas, lo vuelves a leer y le encuentras otros detallitos de que... Sí, ajá. Sí, es cierto. Entonces, aparte, sí, las cosas están cambiando también. Entonces, lo bueno de estos programas con ustedes es que se pueden ir adaptando a los cambios que hay. Así en donde es. Comprar cosas nuevas, un tipo nuevo. Digo, la alimentación, ¿verdad? Lo entendemos. Pero no falta que salgan ahí, que ya ves que de repente, como a los buenos políticos, cada vez les encuentran más propiedades, ¿no? Que al elote, que al maíz, que al... o sea, y pues adaptarse, ¿verdad? Decir, oye, se puede estar cocinando con esto. Del azúcar es, yo creo, que una de las batallas más importantes. No uses azúcar refinada. Y bueno, es que el azúcar es adictiva aparte. Por eso es tan difícil de dejar. ¿Sí? Uh-huh. Si tú me dices, no, me te vas a tomar el café sin azúcar. Ándale, si está bien, te vas a salir encuerada a la calle. A ver qué se hace más difícil. Para algunos, no. Mejor no tomo café. Ya ahí andas con dolor de cabeza todo el día. Sí, hay gente que dice, mejor no tomo café. Sí, lo voy a tomar. Pero hay opciones. Claro, pruebas el café con la miel esta de agave, es increíble. Uh-huh. No le da ningún sabor al café. O sea, no lo cambia, vamos. No, uh-huh. Como las azúcares estas de dieta, qué cosa tan horrible uh-huh. de sabor. Y el daño que hacen, de veras. Y como dijimos otra vez, Arturo, la stevia también. Bueno. La plantita, el líquido. Es de una planta, te endulza también oil, y no deja el aftertaste. No, it doesn't leave you an aftertaste. You boil the leaves, ajá, and you use it to sweeten your sugar, your coffee. Si los enseñan a trabajar desde la hojita, en lugar de andar comprando los sobres en polvo o los líquidos, muchas veces te dejas más natural. Caer, ¿sí? Sí, claro. En cambio, tú ya le agarras ahí a la... ¿Quién nos platicó? Fuimos a un restaurante y nos dijo... Sí, aquí los señores vienen y dejan aquí su azúcar, su miel, su agave. ¿En dónde, Magui? Ahí a donde te gustan las enchiladas. Sí. Ahí nos dijeron, sí, que van y dejan su. Entonces, si tienes alguna cosa así especial, tú vas y dejas y ya saben que te van a hacer tu café con stevia o con miel o con lo que tú lo prefieras. Qué padre. Entonces ya no te quedas, o sea... Dijo, no, aquí no hay azúcar de esa, pues sí, dame una limonada. Dame. Otra cosa, ya estás de malas, ya no estás comiendo lo que tú quieres y así, pero bueno. A todo te acostumbras, eso sí. Menos a no comer, pero es cierto, o sea, si empiezas a tomar café sin azúcar, al principio te vas a ver feo, pero después... ¿Tú crees? Yo lo tomo sin azúcar. Sí, hay gente que hace eso. Sí. Uh-huh. Le pongo una poquita de crema y sin azúcar. No, yo tengo miedo que me vaya a pasar lo de mi caballo. No, pues estaba, no le haces la lucha. Estaba enseñando a mi caballo a no comer. Ya había aprendido y se me murió. Pues te diría, déjame tratar, pero no, ¿para qué? ¿Verdad? No, ¿para qué? Mejor no. El ir a sentarte a tomar una tacita de café apenas como debe de ser, ¿me entiendes? Para disfrutarlo, si no sí estás haciendo un rico, esfuerzo. Sabe rico con azúcar y todo, pero la verdad es que no es tan difícil. Si tú en un momento llegas y te sirves tu café sin azúcar, sabe rico. Pero si le pones leche de almendra, sabe un poquito más rico. Uh-huh. Yo así me lo tomo regularmente, no le pongo azúcar. O sea, nomás la leche de almendras. Ajá, la leche de almendras. Mm-hmm. Ok. Entonces, ¿una opción? Sí. Una conchota, sí. Oye, de este vuelo. Una concha y aparte chorreada con la lechera, ¿no? Rellena de cajeta, no me sí. caes. Necesitas una ambulancia ahí inyectándote luego la insulina. Diabético. Sí.
¿Qué le pasa, señor? Usted póngale la diabetes ahí. La señora Francisca Olvera, que ¿dónde compras la miel de agave? ¿En el HEB? Sí, en el HEB. Es es caro, fíjate. Es cara. Sí. Es cara. Yo la verdad, yo preferiría comprar un agave y estarlo chupando de ahí. No, no es cierto. Okay. Sí. Ah, y don, nos habían mandado acá también. Rosy Salinas, saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Pues todos esos consejos sí está. ¿A dónde van, hombre? ¿Van a comprar miel o qué? No, hombre, espérense. ¿Por qué diagnosticarme a ver tose? Te digo, ¿qué tengo, doctor? ¿Tos? Sí hay, sí existen esos consultas que dices tú, no, pues para eso me levanté temprano. Pero pues qué bueno, Gui, que nos acompañaron hoy, y gracias a la comunidad. Acuérdense, los invitamos el 25 de octubre, que es un miércoles. Sí, así es, a las 6 de la tarde. 600, va a ser en el, ¿sí lo puedo decir? Sí, sí. 600 okay, San Bernardo. En el PBA, 600 San Bernardo, en el 10º piso. Vamos a estar ahí de 6 a 8 de la noche. Si nos pueden acompañar, se los vamos a agradecer. ¿Y nos muchísimo. Llaman a dónde? ¿Les llaman a dónde? Sí. Nuestro teléfono es... Un momento. Permítanme. 774-5292. ¡Ándele! Sí. ¿No? ¿Sí? 956-775-4902. Sí, este es el otro. 4902 es el número. ¿Y a dónde andas dando teléfonos tú? Yo ya lo contesté. Ok, y el otro teléfono... Dime que ninguna de ellas es pariente tuya, por favor. No, de veras. Todos los no que han venido son parientes. De veras, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, prima, tía, sobrina, amantes, vale. Ernesto Garza. Ernesto Garza Uribe. Uribe, no. Hijo, le hubiera sacado un... Ah, ¿cómo no, Uribe? Sí, sí, es cierto. Mi bisabuelo. Por parte de madre. No, me extrañaría, no me extrañaría nada, de veras. Es de una familia muy prolífica. Fueron 19 con la misma. Ah, qué carajo. ¿En serio? No. Con la misma. Me encanta. Esa es la historia de mi vida, güey. En la escuela también con los huevos. Oye, ¿podemos usar? No. Es que, ok, está bien. ¿De veras? Claro que no. Me encanta eso. Oye, pues nos da mucho gusto tenerlas aquí. Me da mucho coraje que se tengan que ir. No sé qué van a hacer. No quiero ni preguntar. No voy a hacer que me interese también y me vaya con ustedes. Vamos por pero un café. Espero que después que tengan otros eventos, que yo sé que van claro a hacer muchos, sí. Por favor vengan sí, claro. A avisarle a la comunidad, que las acompañe, que vayan estos programas que yo, la verdad, los vi en otra parte y vi cómo de veras les favorece mucho a la comunidad. Vi gente comprar, organizarse, ir a las clases y comprar casas por primera vez. Los vi enseñarse a cocinar porque me decían, tenemos 3 años en un departamento y la estufa nunca la prendieron. Wow. Era puro microondas y puras cosas hechas, sí, nada más. No cocinaron nada. Cuando los llevaron ahí a lo esencial de perdida el desayuno, hasta el desayuno en la casa, uh-huh, hacer los huevitos con algo y todo eso, ya después de días nos invitaban a comer porque se hacían sus guisaditos, uh-huh, y todo eso. Qué bueno, entonces qué sí bueno. Funciona y la gente lo va a ir viendo. Pues, parecen cosas muy sencillas, pero es esencial. Así es que les agradecemos mucho que vengan y le avisen a la... ¿No puedes hablar? A ver, cuenta del chingo. No, ¿cómo no? Con algún tehuacanazo. ¿Cómo que no puede hablar? Dígame, ¿quién fue? No, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio que nos dieron. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por avisarle. Y ya me acordé donde había oído la de Help. ¿Dónde? Una tía que se había caído al agua, estaba grite, Help. Yo sabía que lo había oído. Te habías tardado con el chiste. Yo sabía que lo había oído, fíjate. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, pues estamos acá. Ya se fue la señora, se cayó ahorita la señora. Saludamos ahora sí, don Ernesto Garza. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos. Y ahora sí con la crónica. ¿De veras? Sí, después de varias semanas de ausencia. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Helping to ensure Laredo Prosperity. Buen programa, muy bien, Cris Santavés. ¿Cómo se dice cuando
sino que haces que la que otras gentes promueves el gusto por el servicio a la comunidad, no nomás sirves a la comunidad, sino que otras gentes lo hagan. Sí, sí. Claro, y la cosa es también que si uno está bien apretado de dinero, ajá, que se están acabando el dinero, no saben qué dónde, ahí viene la depresión. Y ahí viene que voy a comer de más. Y ahí viene descontrolado el diabetes. Fíjate. Todo va junto. Es una cadena. Las finanzas, sí, todo va junto, Arturo. Sí. Porque si uno no se cuida, ya estamos, no, pues que nomás puedo comprar Winnes. Pues sí. Ok, pero... Pues me voy a dar un trancón de Winnes. No, y es que en lugar de ir a buscar lo que te haga bien, vas y buscas por precio, no buscas el producto, buscas el precio. Sí. Y eso está más difícil. Sí, y cuando les enseño en las clases cómo leer la etiqueta, ¿verdad?, de nutrición, sí, nos estábamos dando cuenta que no estaba más caro algo que estaba más saludable. Una gente dice, no, que está muy caro comer saludable. No, si uno sabe leer todo, ajá, y comprar como si es un día o dos días antes para que no esté tanto en el refrigerador, sí, ¿verdad? Y todo. Uh-huh. Sí hay manera de que uno puede facilitar. Conseguir las cosas todo. Pero hacerlas. Mira, sí, que por cierto no le hemos dado las gracias a Mix. Pasó el domingo a dejarnos unos guauzontles. Pero no nada más así, es un plato de guauzontles con su arroz y frijoles y las fotos demostrando que ella las había hecho. Entonces, pues sí se ve que es un plato, para mí sería en un grado medio ahí difícil de hacer porque pues tienes que preparar todo. Y lo que más difícil se me hace a mí es lo del huevo ese para que puedan capear los guasontes para que se levante. Ah, sí, el egg white. Sí. Y luego el meterlos a que se doren y eso no, se me hace muy difícil. Uh-huh. Nos hizo favor de hacerlos y traerlos para acá. Qué rico. Con su salsita, una salsita de tomate muy sabrosa y su arroz y frijoles. No, qué bárbaro. Y no quiero balconear a Mix, pero no creo que te haya salido caro. Te sale mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo. ¿El guauzontle es caro, Mix? No, fíjate que no es caro. El guauzontle te sale, cada ramita te sale en 10 pesos. Fíjate nada más. Es más barato que Batman. Sí. Ese es el guasonte, ¿no? Sí. El guasón, ese es el guasón, señor George. Ese no se come. No, la que está cara es la batichica, esa sí es carísima. Esa sí. No, muy sabroso. Era cara. Está muy sabroso, me imagino, fíjate, estaba muy sabroso, pero me imagino que a ese guasón, antes de que lo capearas, le pusieras el polvito ese de camarón, no, hombre. O sea, son puras cositas que la vas haciendo a lo que el antojo que traigas. Pero es una hierbita, aparte es sano, es una hierbita, tus arroz y frijoles, que es todo lo que me digas tiene el arroz y el frijol, hierro, vitaminas, sí, y una bola de cosas. Y cocinado en la casa, más rico. Así es. Claro. Que es mucho trabajo, sí, y más cuando no estás haciéndolo seguido, porque todo se te va a hacer mucho trabajo. Sí. La salsita esa de tomate, porque es de tomate de veras, no es de bote. El white para poder capearlos y pues también el fluffy, ya me imagino fluffy. El mugrero que ha de haber hecho ahí en la cocina, de haber manchado hasta los muebles y todo eso, pero hay manera de que te puedas ir haciendo de esas recetas y te vas educando, porque llegas al súper, yo paso por donde están todas las verduras y hierbas y todo eso. Ni le entras porque dices, no sé ni para qué son, ni cuál es, ni qué se puede hacer con ella, a menos de que no las vaya yo a cortar en pedacitos y comérmelas como ensalada. Uh-huh. Pero se puede hacer tantas cosas. Sí. ¿Te acuerdas el señor este de la comida china? Nomás oía que le pedían pollo con cacahuates y las espinacas, las acelgas con mostaza, ya sabía que era yo. Sí. Pero, ¿Es el Tulu? Sí, pero...
cuando las probé, las acelgas que las doró ahí con mostaza. Qué bárbaro, delicioso. Y no, o sea, no es tan problemático, pero nomás él las hacía así. Y un día en la clase hice unos lonches, pero usé el wheat thin, que nomás tiene 100 calorías, la rebanadita de pan y de integral, ¿verdad? Y no se daban cuenta, pero yo usé la hoja basil. ¿Cómo se dice basil en español? Hijos, ya van varias veces que la traducimos y siempre se nos olvida. Ahí va Maggie. Bueno, la usé como lechuga. Mira. Y estaba la gente, ¿pero por qué sabe diferente? Y les dije que era basil. Albahaca. Y no sabían cuenta. ¿Quién sabía que podíamos usar? Y era pues del jardín de nosotros, la albahaca. Hace poquito que oímos el boom este del kale, que es igual que la lechuga, más chinita, y tan tanto que se ha estado usando en todo, para guisar, para ensalada, para hacer estos wraps, todo eso. Claro. Y tan buena que no creo que tenga más ni menos propiedades que las lechugas y que lo que tú quieras, pero eso es otra variedad, es otro sabor. Claro. Uh-uh. Y si te haces al modo de que tengas creatividad de poder hacerte esos wraps y no aburrirte de que todo lo que hagas con las verduras estas sean puras ensaladas, pues también. Y no tenemos que usar pan para todo, Arturo. No, tenemos que usar tortilla. Pan para todo, claro. Uh-uh. Yo me reía mucho de las flacas estas de allá de Arizona cuando llegaban al In-N-Out, que es una burger muy famosas. Y salían con su lechuga y la carne. El pan. Si no queremos pan. Nada más. Y en lugar de papas, el que te gusta a ti, Maggie, camote. Sweet potato. Sweet potato. Oh, como papa frita, ¿sí? Pero en lugar de la papa. Diferente. No es que sea mejor o peor. Es muy diferente. Y le vas cambiando los sabores y vas teniendo variedad. Digo, tan ricas las papas. Y es lo primerito. Que te quitan. Es que están mal los doctores, créeme. Bueno, por el carbohidrato, ¿verdad? Porque it does have a lot of carbohydrates. Pero tú podrías echarte unas papas fritas sin sal. Uh-huh. ¿Te las imaginas? No. Yo sí puedo. A mí me gusta el sabor de la papa. No, yo sí, a mí sí me gusta que tenga. Bueno, tampoco me dejo caer en la sal. Sí, sí, pero el sabor se lo da. Se lo das con la sal. Pero sí. Te decía yo, por ejemplo, porque a mí me gusta la papa en todas sus formas. Ay, y en todas sus, o sea, sí, puré, sí. El mash potato, sí. Y papas con huevo y papas con chorizo y papas a la americana, papas con papas. Bueno, ya con la papa, Ernesto. Sí, porque estamos promoviendo síguele, la gordura, síguele. ¿No? Sí, pero bueno, pues bueno, la papa a fin de cuentas salvó del hambre a Europa. Salvó al marciano. Right. Ah, al marciano. Yeah, el que mandaron a Marte. Famine. Sí. Tiene que tener su ventaja. Pero sí, volvemos a lo mismo. En la variedad está el gusto, como dicen. Y entre más conozcas de cosas que puedas preparar de diferentes maneras, que sea saludable. Claro, yo creo que todo moderadamente puede ser. Yo también. En porciones. Yo también. Sí, en porciones. Fíjate que me, sin querer, hicimos un caldito de pollo muy sabroso. Muy, muy, muy sabroso. Y obviamente lo primero que nos acabamos fue el pollo. Así de sencillo. Y quedó mucho caldo. Oye, qué sabroso. El puro caldo sin nada. Ah, sí. Como consomecito. Claro. Poquito antes de comer cualquier cosa. Uh-huh. Qué raro. Y debe de tener su razón. Porque te sienta muy bien el estómago y ya después comes menos. Y sí, te sienta lo muy caliente. Bien. Es muy importante. Y es sano. ¿Sí? El pollo es sano. Pues bueno, ¿verdad? Ya no tenía pollo. No, si pero como tiene todas las propiedades de los zanahorias y el pollito. Apio, y cuando estás malo, lo primero cilantro, que te dan, todo. Muy bien rico. Y yo dije, no tengo que esperarme a enfermarme para comer caldo de pollo. Sí. Y tan rico. Sí. ¿Verdad que rico? Entonces sí le pegué. El de res, no sé qué tanto le puedan echar de malas, pero a mí también, el caldo de res. Y me estoy preparando psicológicamente para tener un pretexto ante la compañía de salubridad
para poder echarme mis tuétanos, ¿me entiendes? Estoy buscando la manera de encontrar un tuétano de este tamaño para asarlo en el asador y meterlo en una tortilla. Claro que no. Por favor, no. Por favor. ¿La corto o qué? No. 9:19. Pues sí, vamos, mientras que aquí veo a ver qué hago para convencer que me dejen comer tuétano. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3. Stereo 91. Con 50,000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Stereo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. El patio de San Miguel Cafetería, un espacio agradable, cómodo, lleno de color. Ven a comer al patio de San Miguel, ensaladas, panini, nuestra especialidad en pollo, carne y pescado. Permítanos consentirte con un buen trato, un rico y saludable sabor. El patio de San Miguel Cafetería, de Collado 2414. Estrena precio de renta. Glamour renta y venta de vestidos de fiesta. Tiene los más bonitos y selectos diseños para que luzcas espectacular en las fiestas de Navidad y fin de año. Separa con tiempo tu vestido para bodas, quinceañeras, graduaciones, fiestas, posadas y más. Bienvenida a la temporada otoño-invierno con Glamour. Renta y venta de vestidos de fiesta. Contamos con tallas desde XS hasta 5XL. Plan de separado. Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Con Glamour, date la oportunidad de lucir hermosa en esa próxima noche especial. Glamour renta y venta de vestidos de fiesta en Avenida Guerrero 2311 y su teléfono 719-3790 en Nuevo Laredo. Danos like en Facebook. Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México. Y en las próximas elecciones de 2018 capacitaremos a más de 1,400,000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos. Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero. Únete y participa en la organización de las elecciones del 1 de julio. Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Multas, infracciones, cobros indebidos, problemas fiscales o bancarios. El Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx o llama al 01800-2242-426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Hola, soy Carlos, tengo 17 años, casi 18. Como saben, los desastres naturales nos han afectado mucho en diferentes partes del país. Y justo por eso creo que es una gran oportunidad de hacer una diferencia y devolverle a México un poco de todo lo que nos da. Por eso decidí hacer mi servicio militar nacional. Y ahora las mujeres también pueden hacerlo. Consulta los requisitos del servicio militar nacional en www.gob.mx/sedena. El trámite es fácil y rápido. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Nuestra salud es lo más importante. Y también lo es para el doctor Oscar Crespo, especialista en urología para toda la familia. Así es, porque tanto hombres como mujeres y niños pueden tener padecimientos como infecciones, incontinencia, tumores, cálculos, piedras, enfermedades del riñón, entre otros. Somos expertos en cirugías y tratamientos para la salud urológica. Estamos ubicados en Maclovio Herrera y Santos de Goyado, atendiendo todos los días las 24 horas. Comunícate al 867-713-0505. Doctor Oscar Crespo, urólogo. ¿Estás escuchando la radio? Muy
Muchísimas gracias. Estamos de regreso y aprovechamos para mandarle muchos saludos al doctor Oscar Crespo en su día, que se le haya pasado muy bien, y a mi doctora también. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos, los médicos. Pero mi doctora me salvó mi manita. Su manita. Anita. Manita. Pobrecita. El doctor la vida te ha salvado. Ah, bueno, varias veces. Así es. Que la hayan pasado muy, muy bien. Y a mi doctora Ana Crespo también, porque personalmente se hizo cargo de salvarme mi manita, y es la derecha. Te cuidó muchísimo. Sí, no, si no ha sido por ella, sí la pierdo. A mí sí me hubiera dado flojera. Total, menos cosas que andar cuidando. Oh, my God. La pero manita, ella la sanó. Gracias. Me quemé con agua, con un vapor de agua aquí. Lo quemaron, diría yo. Y se puso bien feo. Y la doctora Ana Crespo, no, hombre. No descansó hasta que... Y fue de veras de que se pudo haber dado a que la odiara, porque iba y me quitaba los pellejitos que había que pelarlos todos. Pero no, una dedicación increíble, antibióticos, muchos cuidados. Muchísimas gracias. Así. Muy bien, le preguntamos al señor Giorgi, aparte de agradecerle que se haya quedado con nosotros hasta ahorita, porque sabemos que tiene que descansar para ese viaje tan largo. Señor Giorgi, nos platica tantito de la música hablada. Sí, señor, pero no es un viaje muy largo, es muy temprano nada más. Ay, señor Giorgi, pero porque yo no voy hasta allá con la señora Celide, la voy a dejar por ahí donde está el famoso SAC. Ajá. Que creo que es la 359, ¿le llaman? 359, sí. Pero tiene que estar ahí a las 5 de la... Bueno, a esa hora salimos, 5 de la mañana. Ajá. Entonces, imagínense, pues yo digo, para un servidor, pues iba a estar como en chino, pero yo, bueno. Yo, no me haga caso, no diga que se lo dije yo, pero vaya, despiértela. No, no se preocupe. Despiértela ahorita y vaya a dejarla ahorita, pues total. Pero bueno. Si no, no le hago caso, señor, no se apure. Adelante, señor George. Pues mire, el día de hoy, el otro día que por aquí estaba la señora Celide con no sé qué situaciones, y le dio por entrar un día entre semana ahí al programa, y hablaban algo con respecto, me comentó, a la canción de Son tus perjúmenes, mujer. Y entonces creo que tenían algunas dudas, no sé cuáles eran, pero ahorita vamos a tratar de ampliarlas. Pues resulta que esta canción, escrita por Carlos Arturo Mejía Godoy, que es pues músico, compositor de origen nicaragüense, es uno de los principales representantes precisamente de la canción, como le llaman, testimonial o nueva canción de Nicaragua. Creció en el seno de una familia que estaba totalmente relacionada con la música popular, con el folclore y sobre todo la cultura tradicional, a la que él le proporcionó una relación muy temprana con el mundo cultural y artístico de Nicaragua. Tuvo estrecha amistad con algunos buenos músicos de la época, como un guitarrista del grupo Camerata Bach y los de Palacagüina, Pedro Miranda, y el gran músico nicaragüense Silvio Linarte. Aparte de ser músico y todo esto, sí estaba muy metido en la situación de los problemas sociales, ya que él participó de manera activa en la revolución sandinista, propiciada precisamente por el FSLN, que quiero pensar que era Frente Sandinista de Liberación Nacional, entre los años de 1979 y 1990. Hijo de Carlos Mejía Fajardo y de María Luisa Elsa Godoy, pues bueno, tenía un hermano de nombre Luis Enrique, 2 años menor que él, que también era músico, su papá era músico popular, y su mamá maestra de escuela y artesana de pan. En 1954, pues él deja la ciudad donde nace y continúa sus estudios de primaria y bachillerato hasta el inicio en la universidad, ya para los años de 1960, donde él comienza a realizar algunas colaboraciones como locutor de radio, actor y libretista. Su relación con la radio se mantendría hasta la década de 1970, destacando como actor y creador de programas radiales de tipo satírico. Él desarrolló en ese tiempo las primeras obras musicales. En ese mismo periodo comienza a destacar con su obra Alforja Campesina, que fue interpretada por el trío Los Madrigales,
y junto con el trío Los Bisturices Armónicos se dedica a la investigación y al estudio del folclore nicaragüense y recoge y divulga viejas canciones campesinas. Son de esos años las canciones de contenido social por la que se apuntaba ya su simpatía por el movimiento revolucionario y su integración también en el movimiento estudiantil de la universidad. A finales de los años 60, incorporado en Radio Corporación de Managua, creó un personaje que se le llamó Corporito, que como él mismo reconoció, le permitía descubrirse como comunicador, y así lo describió en 1993. Cantaba todos los días una parodia, cambiando las letras a las canciones conocidas y les adaptaba a algún problema político y social. Fundó el Taller de Sonido Popular, integró el grupo Gradas y como integrante de la Brigada de Salvación del Canto Nacional, siguió la senda del rescate de muchas piezas folclóricas nicaragüenses. Su primer disco sencillo se editó en 1973 con el título Cantos de Flor de Pueblo. Estaba basado precisamente en el terremoto de Managua del año anterior. El disco fue muy bien recibido por el público y marcó una nueva etapa en el desarrollo de la música vernácula de Nicaragua. Luego saldría La Calle de En Medio, con canciones relacionadas en el tema popular nicaragüense, en las que también plasmó problemas cotidianos y que incluso la forma de hablar se hace popular entre la población. Lo identifican con el pueblo y sus esperanzas. La violencia del mundo rural queda reflejada en la pieza Chinto Jinocuago, el terremoto de Managua de 1972, también da lugar a Panchito Escombros, con María de los Guardias o la Tula Cuecho. Muestra la problemática de la mujer o con Quincho Barrilete, tema ganador precisamente del Festival de la OTI en 1977, interpretado por Eduardo Guayo González. ¿Son tus perjúmenes, mujer? Pues bueno, en 1973, la canción con este título logra entrar en la lista de los más exitosos temas de España. Esta pieza es algo atípico en su trayectoria, pues es una canción con un cierto contenido sensual que se aleja de sus temas de contenido más social. Es una canción popular con influencias de las tonadas mexicanas. Carlos Mejía Godoy la popularizó de manera internacional y está registrada a su nombre en la Sociedad General de Autores y Editores. Pero Mejía Godoy siempre ha reconocido que fue Tonalá, en el departamento de Chinandega, quien aportó el legado de esta canción recopilada por el nicaragüense Wilfredo Álvarez Rodríguez, del trío Los Bisturices Armónicos, quien realizaba su servicio social como médico en esa localidad. Un detalle interesante fue que la escuchó de boca de un menor de edad con problemas mentales. Nunca supo quién la escribió. Ellos titularon la melodía como Son tus perjúmenes, mujer, y la incluyeron en su primer disco en ese año, 1973. Ellos titularon la melodía como Son tus perjúmenes, mujer, y como les decía, pues bueno, sabemos por el inicio de la misma canción que al tirar la piedra Pómex al río, esta regresa a la superficie popeando, y eso es el Zulibello. En mi indagación, dice el del artículo, se puede hallar que Zulibello puede venir del francés soulever, que significa levantar, sublevar, indignar, provocar, y ese significado tiene sentido con lo que se dice en la canción. Entonces, ¿cómo se dice ese texto en francés? Son vos parfums femmes qui me soulevent. Obviamente de francés yo no tengo nada y la pronunciación pues se los indica. Sería que el informante de Tonalá estaba diciendo una frase precisamente en francés. No sabemos, pero podemos especular. Otros estudiosos afirman que viene de soliviar, que llega del latín sobleviare, de levis, y alude a ayudar a levantar algo por debajo, dicho de una persona sentada, echada o cargada sobre algo.
alzarse un poco sin acabar de levantarse del todo. Por último, y lo más interesante, aunque no está en el diccionario, es que el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, cuando nombraron a Carlos Mejía Godoy como miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua, señalaron escribirlo con V y con doble L, Sulibellar, aunque no explican el origen, sí insinúan que es usual en Nicaragua. Yo me apunto a pensar que pensaron en soliviantar o en el francés soulever. Pues bueno, tras un periodo revolucionario, Carlos Mejía Godoy regresó a la radio y a la televisión, promoviendo una cultura popular de una forma integral. Ese mismo año fundó, junto con sus hermanos Luis Enrique y Francisco Chico y algunos otros amigos, el primer café concierto de Nicaragua, La Buena Nota, que se convirtió en un importante centro de la música nicaragüense. Allí trabajaría hasta mediados de 1998, cuando fundan la Casa de los Mejía Godoy, que abren en diciembre precisamente de ese año. Para 1997, los hermanos Mejía Godoy también crean la Fundación Mejía Godoy, fundación sin ánimo de lucro para el desarrollo cultural, donde realizan acciones de todo tipo, conciertos, grabaciones, programas de salud antidroga y de lucha contra el SIDA. Tras romper con el ejército sandinista, se presenta en el 2006 por el Movimiento Renovador Sandinista como candidato a la vicepresidencia de Nicaragua junto a Edmundo Jarquín. Como candidato a la presidencia, con el lema de campaña es: "Yo soy el feo, señores, el feo que quiere una Nicaragua linda". En el año de 2007 graba un disco como homenaje a sus 30 años de trabajo. En este disco participan, entre otros, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Paloma San Basilio, José Luis Perales, Elsa Baeza y el grupo Consorcio. El 26 de junio del 2013 se le rinde un homenaje en el Teatro Nacional Rubén Darío, en conmemoración de sus 70 años de edad y 45 de vida artística. El homenaje se repitió un 3 de julio de ese mismo año. Y bueno, aquí un poco de información precisamente de esta canción de Son tus perjúmenes, mujer, lo que me sulibellan. Y con eso terminamos, señor, el segmento de hoy de la Caja de Música. Muchas gracias. Gracias, señor Georgie. Y no, no se ampliaron las dudas. Al contrario, señor Georgie. Ya que se deslindaron las responsabilidades con Son tus perjúmenes, mujer, pues ahora sí, la próxima vez vamos a tocar y a ver de qué se trata hoy. La de... ¿hoy? ¿Qué es eso, mix? Está cayendo un aguacero, ¿o qué? Se oye, ¿verdad? No hay... A ver, permíteme tantito para ver si está... Thank you, era un gnomo verde. Son los más peligrosos. Hoy. Permítanme un momentito. Señor Georgie, ¿se acuerda de la canción de Tengo una banda dominguera? Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza. Sí, señor. Sí, me acuerdo. Pues sigan cantando. Información de esa canción, vamos a buscarla con mucho gusto. Pero sí fue una canción que también en su momento pegó mucho y era como pues muy popular, ¿no? La gente la tarareaba todo el tiempo. Pero la que la cantaba, ¿ella era muy famosa? Pues yo me imagino, pero y si no, pues igual se hizo famosa. No era esa, la de Vicky Caro, alguien de ellas, ¿no? Alguien que se hizo muy famosa. Bueno, vamos a ver si después nos enteramos quién era, por qué era tan famosa la banda dominguera y el perro y todo eso. Y a ver en qué kiosco cantaron esa canción. Señor Georgie, le agradezco mucho el esfuerzo, muy amable, y nos vemos el... No, hombre, al contrario, muchas gracias. Y gracias al público. Por aquí nos estaremos viendo en la semana.
Y por lo pronto, pues descansen hasta que termine el programa, por favor. Y Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, señor Georgie. Buenas noches. Buenas noches. La cajita de música. Auri García, allá en el estudio de Estéreo 91, es nuestra Angeliquita María, es la niña buena de los medios de comunicación. Qué bárbara, qué trabajadora, Auri, de veras. Da coraje de veras verla trabajar tanto y luego uno no quiere hacer las cosas. Y tú, acuérdate de Auri. Y empiezas a jalar, ni modo. Qué bonita, Auri, gracias, buenas noches. Mix, aprende tantito algo, ¿ok? No, no es cierto, no es cierto. Pues muy bien, seguimos platicando. Estábamos acá saludando, está con nosotros Rose, Rosy Reyes. Rosy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar con ustedes y con este público tan hermoso que nos está sintonizando en este programa. Cada noche, les damos las gracias. El programa favorito de todos, Radio de Noche. ¿Y de los niños? Ahora sí, ni de 8 a 9 de los niños. De los y eso niños. Porque los forzas a que se duerman. Porque si no, ahí se quedaban. Sí. Y Eli cumpliendo años, de veras. Y Lulú, ¿cómo se llama? Lulú. Sí, también. Oye, qué raro. Pero se los agradecemos, claro que sí, mucho. Oye, oí que te platicó, digo, que te preguntó Ernesto que ahora, porque entre ustedes sí es la novedad, o sea, el día. ¿Qué cosa? ¿Y ahora qué dijo? Y luego te lo echa a ti y te dice, ¿qué dijo tu presidente? Como si no supiera. Tengo una amiga, una abogada en San Antonio, y me dice, how are you? Y dice, Trump is not my president and it's not my friend. How are you? Con eso abre. Qué bárbara. No, en la casa alguien que no sabe de mi locura de... Ajá, de tus preferencias. De mis preferencias y todo eso. Llega a la casa, de visitar, lo que sea, y dice, oye, de Trump, ¿quién se...? Y mi señora manotear. Les hace una seña, no se menciona. Aquí no se menciona. No lo menciones. Qué porque ahorita se arranca este y no se para. No, ahí vi el... El estudio, no, dicen que no es estudio, sino si el psiquiatra o el psicólogo no tiene esa relación clínica con el paciente, no puede dar un diagnóstico. Dice, yo no estoy dando un diagnóstico, dijo, yo estoy diciendo simplemente cómo él se ha comportado en estas etapas, el señor es esto y esto y esto y esto. Y está peligroso. Cuando entrábamos, no sé si todavía sea igual, cuando entrábamos al Estado para trabajar con personas, con niños, con viejitos, con quien sea, te daban una entrevista, aparte del examen que tomabas y lo pasabas, aparte del examen psicológico. No, el examen escrito. Escrito. Ajá. Aparte de eso, tenías una entrevista con los jefes altos y eso era oral. Sí. Y entonces, uno pintaba, te estaba pintando, tú estabas hablando y ni ajá, siquiera te estaba viendo, estaba haciendo él notitas así. ¿Cuál es? Y el otro te observaba tus movimientos de las manos, de los ojos, de la cabeza, tu cuerpo, tu lenguaje. Ajá. Y el otro te oía lo bueno o las barbaridades que decías. Que pudieras decir. Pero ni uno estaba haciendo lo mismo. El que te estaba viendo los movimientos tuyos te estaba haciendo sus notas. Y el que te estaba oyendo estaba haciendo sus... Ni te miraba, estaba haciendo sus notas. Y el que te estaba entrevistando te estaba escuchando lo que tú... No le importaba tu nombre, te estaba escuchando. Él fue el que dijo... Tú puedes quedar muda, fíjate, te expresas muy bien con las manos y los ojos. Hablas con las manos. Sí, porque le decía, y estaba grande, y estaba sí, chiquito y alto. Y poquito, manoté y manoté. Sí, y me dijo, y yo con, y la gente. Sí, hay gente que le dicen, oye, no, hombre, te... Expresas. No, te amarran las manos y te quedas sorda. Muda, perdón. Muda. Ya dimos con el problema. Ahorita lo que le intriga a la gente es la investigación de los cuatro soldados grandes de alto grado. Ajá.
que fueron emboscados, se dice, ¿verdad? Ambushed. Uh-huh. Emboscados y que fallecieron. En Níger. En Níger. Es Nigeria, ¿verdad? No, Nigeria es uno y Níger es otro. Níger es otro. Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Y eran un montón. ¿Y por qué esos cuatro? ¿Y por qué uno quedó allá y tres acá? Uh-huh. ¿Y los otros que vieron? Y todos calladitos. Sí, ahí hay muchas. Ahí va a haber algo. Pero bueno, ya esperemos que de todo lo malo, lo bueno, que se den cuenta. También que... dijo la... ¿Tuyos? ¿Los lentes? Sí. Ay, no sé por qué me los pongo. Para hablar. Pero es que obediente. De ponte los lentes. Ah, ok. No, ya me tienen educada a mí. Hey. Creo que se le había olvidado Crisanto. No, son míos. También dijo el de la Casa Blanca que Trump les había dicho que sobre DACA, ajá, que tenían que tomar una decisión, y dijo el del Senado que la decisión se tendría que tomar en estos últimos 2 meses para DACA, ajá, y que sería favorable. Ah, qué bueno. Para el DACA. Para ayudar a los muchachos. Para que no hubiera esa deportación que esperan de 800,000. Entonces, algo bueno va a salir porque es gente... Híjole, que necesita Estados Unidos, y también no es valioso, porque sean muy buenos. Es gente que necesita Estados Unidos. Son jóvenes que se han preparado en Estados Unidos y que van a seguir carreras y que es el futuro de Estados Unidos. Les gusta la escuela. Claro. Tienen buenos grados. Son buenos hijos, trabajan, les ayudan en su hogar. Son personas de muy buen carácter moral que merecen lo mejor. Entender esa oportunidad. Y ellos saben, hay mucha gente que sabe que ese es el futuro. Entonces, no lo puedes pero echar a perder. Pero hay gente que está prejuiciada y que cree que el color de la piel tiene que ver con el progreso de un país. Uh-huh. Y eso no es cierto. El progreso de este país, uh-huh, es... gente preparada. Y estos muchachos, la diversidad. Estos muchachos, un día este país se va a sentir orgulloso de muchos de ellos. Sí, hay varios ejemplos que han hecho donde están gente, o sea, equipos que han hecho de personas de todas partes del mundo, pero es el mejor de cada lugar. Entonces, ¿te imaginas un equipo de esos? Hizo, no me acuerdo en dónde, el dueño de un supermercado muy grande. Debió de haber sido Alemania o en algún lugar de Europa. En el supermercado escondieron o removieron todo lo de otros países y dejaron únicamente lo local. ¿Vieras qué susto se llevaron las gentes que entraban? Y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la comida? Dijo, ¿aquí está? No, pero si están los estantes solos. No, simplemente estamos vendiendo nada más lo local. Oye, pero ¿por qué? Falta el pan, falta esto, falta el queso. Sí, pues es que eso nosotros no lo hacemos. Por eso, ¿y cómo le vamos a hacer? No, nosotros nomás vamos a comer lo que producimos. Pues nada, dijo, bueno, a ver si les cae el 20, para que vean que sí necesitamos de otras personas. Que el mundo no va para atrás, el mundo debe ir para adelante. O sea, eso de que los antiglobalistas y todo eso, esas son puras sonceras, esas son puras tonterías. La gente no puede irse... No, hombre, con el reloj, con las manecillas del reloj al revés. Ahorita lo que dice Rosy de que son gente de valores, gente de costumbres buenas. Oye, el cocinero el chef en Houston, yo no sé cuántos miles y miles de comidas preparadas lleva para la gente que estaba fregada por lo del huracán y todo eso. Sin hacerse ninguna publicidad, sin estarlo gritando, nomás la gente que se ha dado cuenta. Pero dice la gente, no puede ser que no busquen nada más. Los panaderos, ¿en dónde fue? ¿En Florida? Sí, los panaderos. ¿Fue en Florida o en dónde? Sí, en Florida. ¿Qué hacemos? Pues pan. Pan. Sí, se quedaron atorados. Atorados. Con el agua, y pues, ¿qué nos ponemos? Pues pan. Ahí tú puedes hacer una comparación, porque ya pasó. En otras partes, no, pues aquí nos quedamos a que nos vengan a ayudar. Pasaron los años y todavía estaba la gente en las casas de campaña. Ahí en Luisiana. Katrina. En Katrina, en Luisiana, en Nueva Orleans. En Nueva Orleans. Esperando a que fueran a ayudar. Oye, pero es que hay trabajo, te vamos a pagar
para que reconstruyas tu casa. No, pero yo no tengo casa. No, hombre. No. Sí, aquí estoy no, hombre. Si el gobierno me está dando $2,000 por mes y no hago nada. Aquí me, me traen la comida aquí. ¿Qué te pasa? Como que está mal eres tú. Pero es por la manera de pensar. Está mal el gobierno. Porque socapa. No puede ser que no se den cuenta de eso. Holgazanos. Sí. Y friegas a los que, a los trabajadores, ¿me entiendes? Y se los han demostrado muchas veces, muchas veces. Esperemos que haya gente pero piense digo, diferente. Perdón, yo no puede radicalizar las cosas, o sea, porque mucha gente dice, estos que siempre, porque hay mucha gente que está bien acomodada, que tiene la manera de vivir bien y todo eso, ¿verdad? Y ellos piensan, no, que esa gente arrastrada, que sí es cierto, hay mucha gente arrastrada. Sí. Pero, o sea, hay mucha gente que sí necesita de las cosas. O sea, un anciano que no tiene manera, unos niños que no tienen cómo ir con el doctor. Tienes razón, estamos viendo un anuncio que sale muchas veces para lo de la cárcel de aquí de Laredo, que dicen que está sobrepoblada y que cuesta muchos millones de dólares mandar presos a otros condados. Pero que el hacer esto, el hacer una nueva cárcel o algo así, no les va a costar a los ciudadanos de más de 55 años. Y digo yo, ok, si me dijeras tú vamos a hacer escuelas y a los mayores de 55 años no se los vamos a cobrar los impuestos. Estoy de acuerdo porque ellos ya no tienen niños. Pero si tienen presos. O sea, hay cosas que no entiendo. Que no entiendes. Lo que pasa es que aunque queramos, aunque intentemos, siempre, siempre va a haber gente que no entiende, gente drogadicta, gente criminal, gente mala. Siempre, siempre vamos a tener... No, ya lo hicieron una cárcel. Vez, ¿no? La cárcel de un preso, ¿no? Sí, está uno preso. Para meter a otro tienes que matar al de adentro y metes... Se tienen que acabar, ¿no? Bueno, no. Ya, otra vez... Okay. A ver, Rosy, encárgate. Pon orden ahí, Rosy. Ni hablar. Acuérdate de lo que estabas diciendo. Para regresar con eso, vamos al corte y regresamos. Un beso, Auri. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Stereo 91. XHNOE. FM. FM. 91.3. Stereo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Stereo. Disfruta con tu familia el tradicional Festival de la Catrina. Este sábado 28 de octubre en la Explanada de la Independencia. Vive nuestras ricas y coloridas tradiciones y participa en el concurso de Catrina, concurso de altares o en el concurso del tamal. Habrá grandes premios para los primeros lugares. Mayores informes e inscripciones en las oficinas de la Dirección de Turismo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Gobierno de Nuevo Laredo. Más tradiciones, más modernidad. Calavera Catrina en... Con las ricas probaditas del Buen Fin, labarajita.com trae en octubre más ofertas, más descuentos y más promociones. Moda, belleza, salud y buen humor, ya en circulación. Busca la física y digital. Labarajita.com es tu guía comercial. A causa de los sismos, debemos extremar precauciones para preservar la salud. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Usa cloro para limpiar los lugares en donde prepares alimentos y hierve el agua antes de beberla. Si sufriste daños a tu salud, acude a la clínica más cercana. No importa si no eres derechohabiente. Más información en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor.
Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. A ver, Pilpis, ¿por qué mataste a tu mujer? Ah, pues anoche que llego me dicen, Jesús, mira nada más cómo vienes. Ah, ¿y a poco nada más por eso la mataste? Pues es que yo no me llamo Jesús. Que no te confundan, somos la única. Las de adeveras. Ya estamos en el norte, raza. 8919 San Darío, 956-568-8072. Háblanos y pasa por ellas. 956-568-8072. La única, las inconfundibles. Muchas gracias, ya estamos de regreso en Radio de Noche. Señor Ernesto, ahora sí la gente va a estar muy contenta porque ahora sí hay crónica y pues la verdad, ya se está usted, Serial 12, Arial. No, pero no, ya lo hice más adelante la letra. Esa es una ventaja. A lo mejor ni con eso la hago. Así es, pues de hoy, muy pronto el 6 de noviembre, cada 6 de noviembre, y ya se acerca, en Estéreo 91 hacen un homenaje a Agustín Lara. Sí. Y quise, me remonté a un homenaje que se hizo en Nuevo Laredo en 1969, antes de que muriera el maestro Lara. Y hice una crónica alrededor de esto, y eso es lo que voy a leer. La llamé la semana de fiesta, y dice que la semana del 7 de junio al 15 de junio de 1969, el sábado 7, llego a la cafetería como siempre, lo hago los sábados a las 9 de la mañana. Al cruzar la plaza, ya a esa hora, sentí un calor moderado, que nos advertía de lo que nos esperaba ese día en cuanto al clima. Se anunciaba un pronóstico de 39 grados centígrados a la sombra el día de hoy. El día de hoy no me detuve a leer las marquesinas del pasaje del cine, perdón, ya que mi apuro era que me había llamado mi primo Gerardo, que quería verme antes de entrar a trabajar. Lo encuentro saliendo de la cueva, entre comillas, escondite para oír conversaciones, antes de entrar a relevar. Me propuso desayunar y platicar de algunas cosas que traía en mente. Nos sentamos en una mesa y nos dispusimos a desayunar con jugo de naranja natural, café y unas órdenes de huevos con tocino y jamón. Mientras esperábamos la orden, me contó en forma confidencial, una vez más haciéndome jurar que lo que se dijera ahí se quedaba, entonces levanté mi mano derecha, medio en broma, y le prometí que no diría nada, que ya me conocía. Pues fíjate que intercepté una llamada local. Me dijo mi primo, la que vino a contestar Leo, nuestro cajero de toda la vida. Sonia, la mesera del cuerpazo y bonita cara, que hace años ya había trabajado aquí y que se volvió hace algunas semanas. A lo que le interrumpí, ya sé quién es. La conozco bien y al igual que tú, la veo todos los días. Bueno, replicó mi primo. Pues ella le habló a Leo para verse en el lugar de siempre. A lo que respondí, eres un chismoso sin remedio. Eso no es todo. ¿Recuerdas la viudita chaparrita que venía a hablar por teléfono? Sí, respondí. La de los ojos negros grandes que le llamábamos curvas peligrosas.
Esa mera, respondió mi primo. ¿Qué hay con esa belleza? Pues también, oí una conversación de don Lupe Rodríguez, el ganadero, el viejón, que tiene mucha lana. Algo tiene que ver con la viudita. ¿Qué te parece? Pues me parece mal. Pero ¿quién soy yo para meterme en los gustos centaveros de la viudita? ¿No crees? Mi primo asintió y me dijo bromeando, una más que se me escapa por falta de lana. El motivo que te he llamado, me dijo mi primo, es que conseguí boletos para ir a todos los eventos del homenaje que el ayuntamiento de esta ciudad le rinde al compositor Agustín Lara. Tú sabes lo que me gusta la música del Flaco de Oro. Ya sé lo que me vas a decir, primo, continuó Gerardo. Que no es de nuestra época, que esa música pasó de moda, etc. Pero a mí me gusta mucho y su música va a vivir para siempre. Además, es el primer homenaje que en vida se le va a hacer. Porque eso es lo que pasa siempre con los grandes hombres. Se les homenajea cuando ya se murieron. Bien. Aquí traigo el programa que se desarrollará durante toda esta semana y culminará el 15 de junio, en el que nuestra ciudad cumplirá 121 años de haberse fundado. El día de hoy es el primer día de celebración. Te conseguí dos boletos en todos los eventos para que lleves a tu flaquis contigo. ¿Cómo conseguiste boletos para ti y para mí? Pregunté. A lo que me contestó, para algo sirve ser amigo del primer niño de la ciudad, ¿no crees? Aparte de todo, hay un concurso de canto de las canciones de Agustín Lara y el jurado calificador estará presidido nada menos que por Consuelito Velázquez, a la que de alguna manera nos vamos a colar para conocerla, a ella y a todos los artistas que durante la semana vengan. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, respondí. En eso, como siempre, mi primo se levantó de la silla para ir a saludar a alguien y me dejó con la palabra en la boca. Me dispuse entonces a revisar el programa, cuyo título principal decía 121 aniversario de la fundación y primera confrontación de canto Agustín Lara. Pude entonces ver los artistas que vendrían durante toda la semana. Ese día, sábado 7, además de la ceremonia de inauguración de la actuación de finalistas del certamen, de la presentación de datos biográficos del maestro Lara y actuación del ballet local de Tocha Treviño, se incluían las actuaciones de Jorge Fernández, los hermanos Martínez Gil y Toña la Negra, acompañados todos por el piano de Teté Cuevas y sus ritmos. Eso se presentó en la Plaza de Toros de la ciudad. El domingo 8, historia de las canciones de Agustín Lara, participación de los finalistas de la confrontación, actuaciones de Jorge Fernández, Salvador García, la intérprete de las canciones de Lara, Rebeca, y la actuación estelar de Amparo Montes, acompañados por Teté Cuevas y sus ritmos. Se llevó a cabo en la Plaza de Toros también. El lunes 9, anécdotas sobre el maestro Agustín Lara, actuaciones del dueto Ayer y Hoy, participación de los finalistas de la confrontación, actuación estelar de Rebeca, actuación de la comparsa triunfadora en el Carnaval de Veracruz y actuación de Francisco Rivera, Paco Píldora, todos acompañados por Teté Cuevas y sus ritmos. Celebrado en el Parque de Béisbol Benito Juárez, martes 10, se presentaron en el... todo lo anterior se presentó en el Parque de Béisbol Benito Juárez. El martes 10 se presentaron en el Cine México la participación de los finalistas de la confrontación con las actuaciones de Salvador García, Amparo Montes y Francisco Rivera, Paco Píldora. Todos acompañados por Teté Cuevas y sus ritmos. Miércoles 11, presentado en la Plaza de Toros, Agustín Lara y el Bolero Romántico, participación de los finalistas de la confrontación de canto, actuación del Ballet Folclórico Municipal de Veracruz, actuación del conjunto típico veracruzano, actuación de Chabela Durán y Amparo Montes, y la actuación estelar del tenor continental Pedro Vargas, acompañados de Teté Cuevas y Alvarito. El jueves 12, datos de la mujer en la obra del maestro Lara, participación de los finalistas del certamen Confrontación Nacional de Canto, actuaciones del Ballet Municipal Folclórico de Veracruz, actuaciones de Chabela Durán, Salvador García,
conjunto típico veracruzano y la actuación estelar de Don Pedro Vargas, todos acompañados por Tete Cuevas y Alvarito. Esto se llevó a cabo en la Plaza de Toros de la localidad. El viernes 13, participación de los finalistas de la confrontación, participación de elementos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, actuaciones de Amparo Montes y las hermanas Águila, acompañados todos de Tete Cuevas y Toño Escobar. El sábado 14, eliminación de finalistas de la primera confrontación nacional de canto, Agustín Lara, con la presencia del jurado calificador integrado por el cantante José Luis Caballero, presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes, la compositora Consuelito Velázquez, presidenta de la Asociación de Autores y Compositores de Música de México, y del señor Mariano Rivera Conde, funcionario de la marca de discos Orfeón. Desfile de triunfadores de la primera confrontación. Presencia de la reina del Carnaval de Veracruz, 1969, así como la presencia de la doncella del mar. Actuaciones de las hermanas Águila, Toña la Negra y Alejandro Algara, como los acompañamientos de Tete Cuevas, Toño Escobar, y la actuación de la orquesta Los Solistas de Lara, llevada a cabo en la Plaza de Toros de la ciudad. El domingo 15, ceremonia de aniversario de la Fundación, actuaciones de los triunfadores de la confrontación y entrega de premios por el ciudadano gobernador del estado. Actuaciones de Toña la Negra y Alejandro Algara, acompañados por Tete Cuevas y sus ritmos. Y clausura de la confrontación de canto y homenaje a Agustín Lara. Esto llevado a cabo en la Plaza de Toros. Los precios de las entradas se donaría al Instituto de Protección a la Infancia. En la Plaza de Toros, por ejemplo, las entradas costaban 10 pesos en ringside y 5 pesos en la parte de arriba. Nada mal para ir a ver una función con artistas de primera categoría. Habría de ir a todos los eventos, así casi en primera fila. Fueron para mi novio, para mí, ahora mi esposa, un recuerdo muy grato de aquella época. Habría mi primo de acercarse con un periodista de uno de los periódicos de la localidad conocido con el mote de El Pillo González, amigo de don Felipe, nuestro alcalde, y aunque medio atrabancado y desordenado, muy fiel a don Felipe. Por medio de Javier, el primer niño, me recomendó para que entrevistara, para que cada entrevista del Pillo estuviera mi primo presente, ya que después de cada presentación, colarse con él a buscar a los artistas para entrevistarlos y así poder conocerlos de cerca y si se podía, poder platicar con ellos. Estos son algunos de los apuntes de Gerardo y cosas que me contó después de cada entrevista. La primera artista que entrevistó el Pillo y yo con él fue a Toña la Negra, mujer de mirada expresiva y bondadosa, de facciones finas y voz pausada, que además de su profunda y melodiosa voz, había una especie de sabiduría sencilla, pero cierta y sincera. A mí me pareció una mujer muy bonita. El Pillo le preguntó, entre las cosas que recuerdo, cómo había sido su bautizo de Toña la Negra, a lo que ella contestó que fue, que el autor fue don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que tuvo, entre otras preguntas, que tuvo 3 hijos de su primer esposo, y que lo más le gustaba era cantar las canciones de Agustín Lara. Mi primo, que suele ser mentiroso, me dijo que él le había dicho que nadie podía cantar como ella 3 canciones que para él eran las mejores. La Clave Azul, Oración Caribe y Arráncame la Vida. Porque la primera es una gama de cadencias sensuales y ritmos que armonizan con su voz profunda, que nos traslada al trópico veracruzano y a la calidez de una playa. La segunda, por la sinceridad que hay en su voz, y si la estamos viendo porque comprobamos que sus ojos buenos, que lo que oímos, viéndola a sus ojos, es la verdad. Y la tercera, porque nadie puede cantarla como usted. Según él, eso fue lo que él le dijo. Yo sinceramente no lo creo. La entrevista terminó con la declaración de una mujer que ya entonces defendía los derechos de la mujer y, por supuesto, el color de su piel. El domingo, el Pillo González entrevistó a Amparo Montes, chiapaneca muy amiga de la familia Gómez Rejón de esta ciudad.
Mi primo, estando presente, fue testigo de la entrevista en donde les dijo que venía muy seguido a nuestra ciudad, que le gustaba ir al lado americano, que estaba muy agradecida con la población por el apoyo a este homenaje al maestro Lara y que invitaba a toda la población a la cueva, la famosa cueva de Amparo Montes, refugio de bohemios y amantes de la música romántica en la Ciudad de México. Mi primo la describió como una mujer alegre y despreocupada, de hablar fluido y franco, sencilla y sin poses de diva. En los siguientes días habrían de entrevistar a Rebeca, Tete Cuevas, las hermanas Águila y Chabela Durán, de las cuales no tengo datos de esas entrevistas. Sí tengo algunas notas de la entrevista con el tenor continental Pedro Vargas y de Alejandro Algara. Con don Pedro Vargas, el Pillo le preguntó de dónde venían los motes con los que era conocido, como por ejemplo tenor continental y el samurái de la canción. Bromeando dijo que este apodo, el último, el del samurái de la canción, se lo impuso el escultor Fernández Urbina, ya que el afamado locutor de la XW, Pedro de Lille, buscaba un mote para presentarlo al público en una presentación que iban a tener en la ciudad de Guadalajara. Decía Pedro Vargas en broma: tengo los ojos estirados como japonés, que me quedó como anillo al dedo, pero la verdad es que me dijeron que me habían bautizado con ese mote por mi actitud imperturbable a la hora de cantar y por lo ceremonioso y la manera formal que, decían ellos, tenía yo al tomar el micrófono. Lo de tenor continental ocurrió en Buenos Aires, Argentina, en los 40s, en Radio Splendid. El locutor le llamaban el Gordo Domínguez y me dijo: como vos sos conocido desde la Patagonia hasta Canadá, desde ahora te voy a llamar el tenor continental. Le pidió entonces a El Pillo que nos narrara una anécdota del maestro Lara. Nos dijo que era un gran amigo y que los unía un cariño fraterno de muchos años. Pero en lo profesional, Agustín es muy exigente, demandante y perfeccionista. La primera vez que me llamó para grabar una de sus canciones, solo me permitía leer sus canciones dos veces. A la tercera vez ya debía de saberla de memoria. Siempre le agradeceré con esos ejercicios de memoria jamás me olvido de una canción. Cuando el Pillo le preguntó cuáles habían sido sus recuerdos más bonitos, don Pedro contestó que su primera gira con Agustín Lara a Cuba lo llenó y lo llevó a conocer compositores y artistas de la talla de Ernesto Lecuona y Benny Moré. Se le preguntó de su familia, a la que nos contestó que seguía casado con su única esposa y habían procreado 4 hijos varones. A Alejandro Algara lo entrevistamos después de haberse presentado el sábado 14, habiendo cantado Granada en forma magistral. Nos decía Alejandro Algara que él era pupilo del gran maestro Agustín Lara y que ha sido además su amigo. Al maestro le gustó mi voz y por mucho tiempo fui casi exclusivo de sus canciones. Lo admiro como maestro y también valoro mucho su amistad. Hablar y aprender con un personaje de este tamaño te marca para siempre, para toda la vida. Estoy muy agradecido por esta ciudad por rendirle un homenaje al maestro en vida. Hasta aquí es todo lo que tengo de lo que pude recabar de los artistas de renombre que vinieron a este merecido homenaje al gran compositor, al músico poeta Agustín Lara, que le cantó al amor y a la mujer, a la decepción de no ser amado y a la vida disoluta de los bohemios, al sentimiento supremo que es el amor y a la contraparte que es el desamor, el amor prohibido, la barriada y el arrabal. Una nota actual. Esos 9 días fueron suficientes para que me enamorara de la música del maestro Agustín Lara, que un año después, un día 6 de noviembre de 1970, murió en la Ciudad de México. Oír a Pedro Vargas con canciones como Mujer, María Bonita, Aquel Amor, Cada Noche Un Amor y Solamente Una Vez, a Toña la Negra con Angelitos Negros,
Noche Criolla, Oración Caribe, Lamento Jarocho, La Cumbancha, Veracruz y La Clave Azul, a Rebeca con Azul, Tengo Ganas de un Beso y Te Quiero, a Amparo Montes con Por Qué Negar, Santa, Señora Tentación y Palabras de Mujer, las Hermanas Águilas con Hastío, Amor de Mis Amores, Estoy Pensando en Ti, y las Hermanas Martínez Gil con Escarcha, Imposible, Humo en los Ojos y Mi Novia. Alejandro Algara con canciones como Pobre de Mí, los Pasos Dobles, Silverio, Novillero, Chotices como Madrid, boleros como Rival, Noche de Ronda, tangos como Arráncame la Vida y por supuesto Granada. Entre otros tantos que participaron en sus, con sus ballets bailando melodías hermosas del maestro como Janitzio y Españolerías. La Orquesta Solista de Lara interpretó lo mejor del Flaco de Oro y la premiación de los cantantes fueron los siguientes. El primer lugar fue para el regiomontano Gabriel Gutiérrez González, que participó con el seudónimo de Financiero Romántico. El segundo premio correspondió a Ipsa, seudónimo de la señorita Isela Mariles de esta ciudad, y el tercer premio fue para otro regiomontano, cuyo seudónimo fue Raki, su nombre Rafael Quintanilla. Mi primo hizo el coraje de su vida porque su gran ilusión de conocer y platicar con la gran compositora Consuelito Velázquez, autora de Bésame Mucho, que es la canción más grabada de todos los tiempos, no se pudo concretar y se tuvo que conformar con un saludo. Eso sí, según él, muy efusivo de la señora Velázquez. Yo aún sigo fascinado con la música de Agustín Lara. El Flaco de Oro, que aparte de alegrarnos la vida con sus canciones, nos hizo sentirnos orgullosos de contar con artistas en México, con artistas como él. Su música es conocida en todo el mundo y siempre vivirá con nosotros. Excelente. Eso, pues eso es. Muy bien. Sí. Fue más bien descriptivo, más que contar una historia, pero que no quería dejar haciéndome eco de ese homenaje que Noé hace cada 6 de noviembre, que quedara. Y por ahí conseguí el programa original de esta y los recortes de periódico que hay de esa época y todo. Y el jueves se los voy a traer a don Raimundo para que los tenga. Excelente. Me recordó mucho las crónicas que hacía el Gallo Calderón, fíjate. Así platicaba el señor de los artistas, platicaba no sus desventuras, desamores o amoríos fuera de los matrimonios, ni escándalos en las calles, todo eso. Platicaba exactamente eso. ¿Por qué le dicen el samurái de la canción? ¿Quién se lo puso? ¿Dónde andaban? ¿Dónde empezaron? ¿A dónde iban? Las caravanas a donde se iban y se presentaban, que hacían esos viajes en camión y la convivencia de los artistas en esas ferias. Aprendías muchísimo de ese señor, pero yo lo que aprendí de él fue el respeto. Porque la verdad, y digo yo tengo el poder, porque ves un comentario de esos y simplemente no lo abres, no lo sigues, no le pones atención. Porque la verdad, si a mí me gusta cómo canta alguien, yo voy a ver qué canta, qué otra cosa va a cantar, en qué otro lugar se va a presentar. A mí no me interesa si el señor masca plástico o le gusta el tabaco. O sea, la verdad, en serio, sí. No, eso a mí no me... No, es cierto. Y yo estaba un poco más... Sigo joven, ¿verdad? Pero, sí, claro. Pero cuando estaba un poco niño, más joven... Bebé. Bebé. Cuando estaba bebé, yo era muy crítico de los gustos de los demás. Sí. Y yo creo que sigo siendo, pero ya me lo guardo para mí. Excelente. Y cuando quieren alguien hacer un debate acerca de, pues yo entonces opino, ¿verdad? Y opino. Y si yo opino mal, pues opino mal. Es tu opinión. Pero es mi opinión nada más. No te vayas, Ernesto. Mix, vamos a retirarnos con esto al corte, pero déjalo oír porque estamos despidiendo esta noche.
en su cumpleaños para que se vaya a dormir nuestra Eli. Felicidades, Eli. Que descanses, mi reina. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! ¡Que hay que descansar! ¡Para que mañana podamos madrugar! ¡Vamos a la cama! ¡Que hay que descansar! ¡Para que mañana podamos madrugar! ¡No se vayan! Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Hacía mucho que no me la pasaba así. ¿Vas a querer que te lleve a tu casa, Lucy? Sí, porfa, mis papás me están esperando. Ah, bueno, entonces déjame voy por unas frías para el camino. ¿Qué tienes? ¿Ya no te acuerdas que Pepe casi muere por conducir tomado? No te pases. El mayor número de accidentes viales son provocados por combinar el alcohol con la velocidad. No te pases. Manejar con responsabilidad es respetar la vida. Gobierno de Nuevo Laredo. ¿Recuerdas cómo eran las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país? Tenías menos opciones, pagabas mucho y te ofrecían poco. En el 2013, con la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, se creó el IFT y se transformaron las reglas del sector para tu beneficio. A 4 años tenemos más canales de señal abierta de televisión digital y la mayoría de los hogares cuenta con televisión de paga. Gracias a la reforma disfrutamos de más y mejores servicios a menores precios. Infórmate www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hola, soy Carlos, tengo 17 años, casi 18. Como saben, los desastres naturales nos han afectado mucho en diferentes partes del país. Justo por eso creo que es una gran oportunidad de hacer una diferencia y devolverle a México un poco de todo lo que nos da. Por eso decidí hacer mi servicio militar nacional. Y ahora las mujeres también pueden hacerlo. Consulta los requisitos del servicio militar nacional en www.gob.mx/sedena. El trámite es fácil y rápido. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. El Club Rotario Villa de Nuevo Laredo te invita a Bailando por un Mundo sin Polio. 27 de octubre, 8 de la noche, en la Hacienda de Colón. Ven, diviértete y apoya. Acabemos juntos con la polio. Todo lo recaudado será destinado para la compra de vacunas contra la polio a nivel mundial. Adquiere tus boletos con las socias del club en Fama de Nuevo Laredo o al teléfono 867-217-7663. 27 de octubre en la Hacienda de Colón. Bailando por un Mundo sin Polio. Organiza el Club Rotario Villa de Nuevo Laredo. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Me encanta la de Vamos a la Cama, que hay que descansar, de la famosísima familia Telerín. Fíjate que en el video, Maggie, lo que hay que hacer es ponerle el crédito abajo, donde pones el ahí en ese, vas y copias de la familia Telerín, porque está con los derechos de Common, Common algo así, sí. Entonces copias ese link y lo pegas en el tuyo y ya está bien. Te dejan, porque está ahí en YouTube. Le estás diciendo de dónde viene y todo eso. Y Eli, que yo creo ya la están metiendo ahorita a la camita, que descanse y la vemos mañana en la escuela, que haya disfrutado mucho su cumpleaños. Muy bien,
Pues está con nosotros, aunque calladita, Anita, la más bonita. Y creo que viene saliendo de una gripita, ¿verdad, Anita? ¿Estabas malita? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, pero no estaba malita. O sea, algo pasó y pero ya. Ah, bueno. Qué bueno. Ya lo superé. Que estés bien, eso es lo que cuenta para nosotros, nos da mucho gusto. Y si sí, me permites... Que no falta. Un roto para un descosido, pero sí. Siempre hay... Sí, cómo no. Cosas mejores. La historia de mi vida. Hay que hacer una novela de esas. Sí, que, ¿verdad? Por cierto, a ver si le echamos ganas a las chochas. Sí, ya. Ya va a haber que hacer algo. A las chuchas. Sí, porque el Pilpis ya está listo, ¿eh? Pilpis creo yo que va a ser un personaje importante, fíjate. Sí, Pilpis. Yo creo que sí. Tiene alma ahí de... ahorita te explico quién es el Pilpis. Por lo pronto, si me permiten, me encanta hacer esta pregunta. Anita, ¿tenemos cuentito? Claro que sí. Eso no se hace viejo. Gracias, Anita, te escuchamos. Gracias. Y bueno, pues yo les pregunto a todos, háganse esta pregunta también ustedes mismos si son felices o si creen que son poco felices o muy felices, si realmente se puede medir la felicidad o simplemente se es feliz o no se es feliz. Y pues siempre nos estamos haciendo estas preguntas y pensamos, ¿qué más podemos hacer para sentirnos más felices? ¿O cuál es el secreto de la felicidad? Y en realidad, si existe algún secreto que se pueda descubrir y poner en práctica, pues para cambiar nuestras vidas y sentirnos más satisfechos y felices. Para alcanzar la felicidad, muchos tienden a irse hacia el futuro, a mirar el futuro. Voy a ser feliz cuando tenga esto. Voy a ser feliz cuando me case con el Capitán América o con Hulk o, no sé, Thor. O voy a ser feliz cuando viaje a Italia o, no sé, donde ustedes prefieran. Yo a Irlanda. Pero siempre estamos pensando que nuestra felicidad se basa en el futuro o viajamos hacia el pasado. Y decimos, ay, qué feliz fui cuando esto. Qué feliz fui cuando hice, cuando dije, cuando pude. Siempre estamos o en el futuro, queriendo deseando una felicidad, o estamos en el pasado añorando de lo que hicimos. Y realmente nos cuesta mucho trabajo mantenernos en el presente y saber... ¿Qué nos hace felices, verdad? Porque siempre buscamos algo que nos haga felices. Por ejemplo, pues, soy feliz porque tengo mi payaso, soy feliz porque tengo ahorita dinero, y pues cuando no tengo dinero soy infeliz, o cuando me mandan al diablo también soy infeliz. O sea, ese es realmente el problema. O sea, no sabemos distinguir, no sabemos qué es realmente la felicidad y si pues ya estamos ahorita felices o no somos felices. Y pues hace muchísimos años vivía en la India un sabio de quien se decía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Como suele suceder, muchos reyes envidiosos le ofrecían poder y dinero y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo era en vano. Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz. Un día llegó ante él un niño y le dijo, «Señor, al igual que tú, también quiero ser feliz. ¿Por qué no me enseñas qué debo hacer para conseguir la felicidad?» El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo,
A ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz, y estos son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es más que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida. El primer paso es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, y por lo tanto debes amarlo y darle gracias por todo lo que tienes. El segundo paso es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al acostarte debes afirmar: yo soy importante, yo soy capaz, yo valgo, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí, no hay obstáculo que no pueda vencer. Esto se llama autoestima alta. El tercer paso es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si piensas que eres inteligente, pues actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se llama motivación. El cuarto paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron su meta. Logra tú las tuyas. El quinto paso es que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento no te dejará ser feliz. Deja que las leyes de Dios hagan justicia y tú perdona y olvida. El sexto paso es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Recuerda que de acuerdo con las leyes de la naturaleza, mañana te quitarán algo de más valor. El séptimo paso es que no debes maltratar a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios. Observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para ser triunfadores y que de esta manera puedan ser felices. Y pues aquí vemos que, pues, no siguiendo estos, o sea, siguiendo estos pasos, el hecho de ver la vida desde otro punto de vista, como la vemos ahorita, el ser feliz es una elección. Yo elijo ser feliz y voy a ser feliz con lo que venga. No separar en las cosas buenas o malas. La vida no observada, no examinada, no vale la pena vivirla, porque no es vida, lo dice Sócrates. Y pues para conocerte, aprende a observarte sin juzgarte ni justificarte. Observa en tu vida, observa tus sentimientos, tus emociones, la alegría, tristeza, la ira, la frustración, el gozo, la pena, el odio. Mira cómo reaccionas, cuáles son tus actitudes ante los acontecimientos, y busca las causas y responsabilízate de los efectos. En esta búsqueda de tu identidad solo debes pretender averiguar quién eres en realidad. Cuando lo sepas, difícilmente podrás ser manipulado por el entorno que te rodea o por tus propias ideas. Y pues ser feliz es fácil, lo difícil es creer que sea tan fácil. Y quizás ya eres feliz y por estar añorando tu pasado o anhelando lo que deseas para el futuro, estás ausente en el presente y no te has dado cuenta de que ya eres feliz. Nada más, no dividas, no compitas. Cuando logres entender que todo lo que no hay cosas separadas, sino que todo es uno,
te vas a dar cuenta de que puedes llevar la vida lo mejor que se puede, la vida más fácil, y la vida, vas a descubrir ahí el secreto de la felicidad, la vas a descubrir en el camino, no antes, no después, sino en lo que estás haciendo ahorita. Tan tan, gracias. Tan tarán, tan tan. Gracias, Anita. Excelente, como siempre. De veras que estábamos poniendo en orden acá nuestros pensamientos, creencias y todo eso. Es tema general. Sí, ¿cómo empezó la multiplicación? ¿De los panes? No, de las gentes. Pero bueno. No, salió en algún lado de que están investigando a la mamá de una niña que estaba en el hospital y muy grave, y la señora no dejó que le transfiriera, que hiciera una transfusión de sangre. Son los testigos de Jehová. Pero ¿cuál es el? ¿Alguien sabe cuál es la fuente? O sea, decir, no, sí, ¿por qué? ¿En qué lo? ¿Cómo dicen? ¿Cómo lo justifican? Es decir, no, no transfusión de sangre porque te contaminas o cómo, o sea. Fueron a la corte y no les ganan. ¿Tan fuertes son las creencias religiosas en la ley? Como los que están en su iglesia. Agárrate un micrófono para que la gente aprenda. Discúlpame. No tengas cuidado. Como los que están en su religión y no creen en las guerras, no los puede exigir Estados Unidos a que vayan al servicio militar. Ok, estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Como ahora, si se hiciera una guerra ahorita, lo ideal, yo no sé por qué no lo han pensado, lo ideal. Señor Trump, ¿usted está en desacuerdo con el señor de North Korea? Sí, los dos, órale, los dos al ring, vámonos. Y el que quede vivo, ese es el que gana. ¿No, no sería lógico, no sería prudente, no sería humano? Pues todos no se van a ir a la guerra menos el presidente. Pues no. ¿Puedo hacerlo al revés? No fue a la guerra. Por eso te digo, no lo pensaría mejor decir, ah, espérame, no, si la hago de todos, yo voy a ser el que voy a tener que agarrar a trompadas. ¿No lo pensarían mejor? Porque eso sí, o sea, nunca ha sido lo lógico que los generales o los que mandan vayan a los combates. Pato en el daba. Sí, hay situaciones. Y aparte de todo, en la antigüedad, sí, los príncipes o los que también andaban en la punta del grito. Sí. Los cuidaban más, ¿verdad? Para, claro, que la cabeza, ahí andaban. ¿Verdad? Pero andaban ahí. Sí. Y a fin de cuentas, pues no va a ser así de que. Porque, pues este panzón no creo que no creo que le dure un round al chaparrito. Pues quién sabe, yo digo que estaría muy bien el que. Pues sí, y luego si gana el otro. Ni hablar, pues ni modo, bien hecho. Al menos no sacrificaste miles de gentes que no tienen nada que ver. Sí, ni pero que luego llegan ellos a invadirte y. Ni hablar. Yo sí estoy de acuerdo en eso. ¿Te vas a convertir en coreano? Ahí. Ah, bueno. Me den mi Kia. Bueno, porque lo único que tiene Corea bonito es el son las coreanas. Ah, sí. De ahí para allá. ¿De veras son bonitas? Pues hay unas que sí. Ok. No, hay lugares que no hay ni una. De veras. Fíjate que agradezco mucho la plática porque sí son ilustrativas, güey. Porque por mucho tiempo puede uno tener una creencia de algo. Y por ejemplo, que dicen, no, aquí no hablamos ni de política, ni de religiones, porque son temas muy escabrosos. Pero entonces nunca sales, porque es que nunca aprendes. Nunca, si yo no digo que hagas las preguntas por hacerla de tos, yo sí quisiera saber. No, y nada más. Es que, mira, el problema es que la gente se enoja. Eso. Y eso, no debes de enojarte. Debes de pelear con pasión en lo que tú crees. Ajá. Son fanáticos. Pero de ahí para allá. Sí. De ahí para allá, no tiene nada. Acabamos de discutir de tan amigos como siempre. Exacto. Podemos discutir el tema. Ajá. Tú defendiendo tus ideas y yo las mías. Pero fíjate, yo voy más para allá. Yo no quiero defender nada porque no tengo nada que defender. Yo quisiera aprender. O sea. Si a mí la religión me dice es que venimos de Adán y Eva, y se me hace difícil de partir desde el punto de que es hombre y mujer y de ahí se vino toda la humanidad. Y luego dices tú la teoría de Darwin, lo que estábamos pensando ahorita. La teoría de Darwin. Igual, si éramos changos y vivíamos en los árboles, pues también primero hubo dos y de ahí toda la changada, ¿me entiendes? Y luego bajarnos y empezar otra vez a hacer todo de ahí.
eso se me hace difícil. Y a lo mejor platicando con alguien que sepa, pues si no, no, mira, es que ha estudiado más teología. Es un decir. Este es una, yo siempre he dicho eso. O sea, yo siempre he pensado que la Biblia está escrita y que no debes de creerla de manera literal. Debes de creer en lo que... Interpretarla. Interpretar lo que dice según... Según tú lo idealices o lo lleves a... Como lo asimilas. O lo asimiles. No puede ser que digan Dios hizo el mundo en 7 días. En 7 días, 24 horas. O sea, cada día 24 horas. Habría que interpretarlo y a lo mejor fueron 7 años. Hizo todo el universo, ¿no? Hizo todos los animales, hizo todas las plantas, todo. Por eso pues, científicamente creemos en el Big Bang. O sea, algo tronó y ¡pum! Se creó todo. Pues a mí eso también se me hace... Sí, porque pues alguien le tuvo que dar un manazo al ¿cómo se llama? A la pero pelotita digo, esa. De que está interesante, está interesante. El Carl Sagan... No, discúlpame. Arthur C. Clarke, el creador del cinturón de satélites, le pidió a la NASA que una de las sondas que mandaron, de las primeras sondas que mandaron para ver la vida, si hubiera vida en otros lados o los planetas, que antes de que se saliera de nuestro sistema solar, que voltearla y que mandara fotografías de la Tierra. Y efectivamente son las fotografías tomadas de la Tierra más lejanas. Y empieza él a hacer una... investigación. Una plática, más bien. Una narración en donde dicen, estos somos, en ese grano que se ve ahí, en ese granito, y ahí estamos todos, ¿no? Todos nuestros cariños, todas nuestras creencias, todo lo que... Sí, ahí está. Y te das cuenta de qué tamaño eres. La verdad parece mentira, dices tu nombre, ¿qué tiene que ver? Es una foto. Ah, pues sí, pues el universo es increíble. Por eso. Pero hasta que no lo ves, dices tú, ¿cómo no voy a pensar que como ese grano de arena que está ahí, hay miles? ¿Cuántos te gustan en todo el universo? Y me voy a estar peleando contigo porque tú crees en un Dios y yo en otro. Mande. Arturo, tengo en la línea a la señora Francisca. Ajá. Te quiere hacer un comentario referente al tema. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, casi no se oye. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. Bien, gracias, señor. Yo soy testigo de Jehová y la creencia de lo que estaba usted mencionando la basamos en el libro de Hechos 15:28. Ajá. Allí los apóstoles se reunieron para orar, ¿verdad? Para decidir sobre cierto asunto. Y el Espíritu Santo, dice, los guió para tomar decisión. Por eso ellos mandan cartas a todas las congregaciones de Asia y les dicen, a nosotros y al Espíritu Santo nos parece que no podemos añadirles más cargas, solamente que se abstengan de sangre y fornicación. Y con haciendo estas cosas prosperarán. Jesucristo dejó dos mandamientos. Los más importantes, amar a Dios y amar al prójimo. Dice, el que cumple estos dos mandamientos ha cumplido toda la ley, ¿verdad? Porque pues, los 10 mandamientos dicen, no matarás, no gustarás, pero no podemos amar y matar al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, cuando aplicamos la ley de amor, ya estamos cumpliendo con los 10 mandamientos. Pero después surgió ese problema y ellos oraron para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y en Hechos 15:28 dice bien claro, absténganse de sangre y de fornicación. Entonces, cuando una persona no puede comer por la boca cuando está enferma, pues la alimentan por la vena y el resultado es el mismo. También es lo mismo comerse la sangre que ponérsela en la vena. Y es el mandato, lo único que Dios nos pide, que no abstengamos de sangre y fornicación. Muy amable, señora Francisca, se lo agradezco mucho. Muy buenas noches. Muy bien. Rosy, ahí estás, acá. Y por eso,
religiones, porque la Biblia se interpreta de diferentes maneras. Ajá. Entonces, yo creo que dijo esto y ella cree que dijo lo otro, y ahí dice esto, y todos tenemos... No, y debe de estar difícil de hablarle a una congregación y decirle, pues mira, interpretamos esto. Yo pienso que estás mal. Le vas a decir a una congregación, pues te echan encima. Sí. No eso, sino decirles, pues ahora interpretamos, ¿verdad?, de que, pues no la sangre. Porque de lo que leímos llegamos a esto. Y se me hace difícil que alguien que pueda estar en un grado en que pueda poner el tema de discusión y decir, oye, sí, pero si hacemos esto, la estamos condenando a la muerte. Y dentro de los mandamientos está no matar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, yo me imagino que debe de haber habido muchísimas... Claro, opciones. Debe de haber habido muchas pláticas, lo que tú quieras, hasta llegar a estos resultados. Para mí se me hace una barbaridad, ¿verdad? Pero ese soy yo. O sea, para gente que piensa... Saludos a Roger Delgado. ¿Dónde anda Roger Delgado? Aquí dice que la pregunta se la hizo a su tía, que es testigo de Jehová, que por qué no aceptaba transfusiones, y le dijo que porque sería ir contra Dios, porque si era decisión de él que muriera, que así fue. Entonces ya no necesitamos doctores, hospitales. Bueno, eso fue lo que le contestó. Perfecto. Muy bien, les agradecemos mucho porque sí es luz, ¿eh? Sí es luz, porque no podemos decir... ¡Qué bárbaros! Nomás así. No, debe de haber... ¿Qué es lo que estábamos diciendo ahorita? ¿Cuál es la base? ¿En qué te basas? Si tú me dices tú, Ernesto, por favor, entrando aquí al estudio, me dices Sobek. Sí, está bien, siéntate. ¿Seguro, güey? Yo te voy a decir, sí, hombre, siéntate. Claro que no. Dice, espérame, güey, ¿por qué? Si yo sé que eres Ernesto. Sí, pero de esa puerta para acá soy Sobek. Por eso, Ernesto, tienes poderes, sí, muevo cosas con la mente. Ah, pásale eso, ve. ¿Me entiendes? O sea, ya me das una razón, lo justificas. No sé. Que sea una justificación, al menos, en lo que... Creíble, ¿no? En lo que tú crees, ¿verdad? En lo que tú piensas. Porque deben... Ahora, sácame de una duda. Si tú estás en una comunidad, la que sea, y te dicen, no puedes volver a tener relaciones y te vas a hacer cargo de la manutención de esta familia. Oye, ¿cuál es? Es una familia de una persona que murió por no recibir una transfusión de sangre. Oye, ¿sabes qué? No me parece. ¿Tendrás la opción de salirte y ir a otra cosa? Sí. Bueno, pues menos mal, ¿verdad? Todavía hay tiempo de decir una... Tienes 5 minutos, córrele. Es que me estaba acordando que ahorita que hablamos de, ¿cómo se llama? De tu crónica. No. De Agustín Lara. No. ¿Del Gallo Calderón? Estamos en otra cosa. De Sobek. De Sobek. No. De las... Dos palabras. Caramba, ahora sí se me fue la huila. El científico que estábamos hablando ahorita. Arthur C. Clarke. No. El creador de la... Darwin. De Darwin. Okay. Charles Darwin. Charles Darwin, ok. Me Sir acordé yo que Charles Darwin, cuando él expuso su teoría, que fue una teoría como la... Hay gente que nada más expresa su fe. Ok. Y esa es una religión. Cuando te expresas por nada más... Yo no tengo cosas lógicas aquí, o tengo cosas que a lo mejor algunas son lógicas y algunas no son tan lógicas, pero aquí es mi fe. Okay. Y la fe es lo que cuenta para ellos, ¿verdad? Y muy respetable, ¿verdad? Uh-huh. Este señor era un científico. Sí. Y él, entre muchas cosas que dijo, para empezar, él tuvo que haber sido, con todas las cosas que le hicieron a él por haber dicho lo que dijo, en un mundo y en una época muy difícil, terrible en cuanto a que te castigaban por lo que creías y cosas por el estilo, tuvo que aguantar todas las barbaridades que dijeron de él y todo eso. Para mí es un santo, pero, o sea, porque él iba al contrario. Sí. Pero él decía una cosa que, él decía que que él no estaba negando la existencia de Dios. Exacto. Pero decía, Dios nos mandó a este mundo, nos dejó aquí, nos creó, de la manera que yo lo digo o de la manera que ustedes lo dicen, pero aquí nos dejó.
Para evolucionar. Aquí nos dejó para evolucionar y no solamente para evolucionar. O sea, ¿cómo puedes decir tú, por ejemplo, que Dios quiso, por ejemplo, que se muriera una criatura de 5 años o que tuvieras un accidente y que quedaras todo marcado para toda tu vida? O sea, muchas cosas que todavía no nos explicamos. Que todavía no te explicas, pero que al mismo tiempo dices, es que lo que pasa es que aquí Dios nos dio el libre albedrío. Sí. Y aparte nos dejó libres que nos gobernáramos y que nos hiciéramos y todo. Y de alguna manera, o sea, lo que yo estoy diciendo es que yo no estoy negando la existencia de Dios. Yo estoy diciendo que Dios nos puso aquí. Y de esa manera, como dice Darwin, salió todo lo que... Y además, no solamente está hablando de la teoría, sino... Él se defendía de que decían que él era un ateo, que él estaba tratando... O sea, estaba diciendo, yo no estoy diciendo que no haya Dios, estoy diciendo que sí hay, pero que aquí nos dejó. ¿No te gustaría tener una máquina del tiempo o alguna máquina que dijeras, ok, allá en aquel tiempo se mató mucha gente porque decía que el mundo, la Tierra, era redonda? Cuando decían que era un mundo plano, detenido por unos elefantes y bla, bla, sí. Llegabas a las orillas y te caías. Uh-huh. Que pudieras traer a esa gente y dices, órale, cabrón, mira, ¿qué hubo? Mira cómo está. Mira tu mundo cuadrado, ¿qué hubo? ¿Cómo es? Y toda la gente que mataste, bueno, no, pues es que en ese cuello, cabrón. Por haber sido tan... Pues sí, o sea, y demostrarnos una y otra vez todas las cosas que hemos creído y defendido a capa y espada. Y viene el momento en que sale la luz y hay métodos y hay manera y hay instrumentos de demostrar lo contrario. Cada vez somos capaces de ver más lejos en el espacio y más adentro de nosotros mismos, microscópicamente o adentro de la Tierra. No hemos llegado al centro de la Tierra, está como la lollipop, ¿no? ¿Ya? ¿Otra vez? Qué bárbaro. Se pasaron los 5 minutos. Pero nomás imagínate cuántas cosas no hemos creído desde la historia del hombre, desde que la Tierra es Tierra. Todo lo que hemos creído y lo que se ha demostrado y que nos sintamos ahorita ridículos, decir, mira, y creías que los terremotos y los rayos y todo era porque los dioses nos estaban castigando. No, es por esto y por esto y por esto. Claro. Que eso no nos abrirá el entendimiento de decir, oye, ya cuántas veces la hemos regado, mejor vamos a hacer. Perfectamente, vamos al corte y ya regresaremos nada más para despedirnos. Pues mejor de una vez. No. Muy buenas noches, ya hasta luego. No, ¿no? Okay. Bueno, vamos al corte. Bye bye. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM. FM 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Colonia. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. En todo lugar y a todo momento, las noticias más importantes están a tu alcance en primerahora.com.mx. Visítanos desde tu celular, iPad o computadora y mantente bien informado con primerahora.com.mx, con impactantes galerías fotográficas y de video y los columnistas más destacados de la región. En todo lugar y a todo momento, primerahora.com.mx, el portal de noticias de tu periódico, Primera Hora. México. Tierra de tradiciones ancestrales,
bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura, que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Pam, 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 pam. ¿Dónde van esas calacas? ¿En la puerta de la escuela? ¿Del salón? No, son los dulceros de mis niños. ¿Cómo? ¿Tan grandes? ¿Uno sí, para cada huerco? Claro. ¿Estás loca o comiste guines? Van a pasar a cada salón. No, hombre, qué buenas expectativas, como quiera que sea, ¿eh? Pero no inventes. No, realmente no está tan grande. Está enorme. No, no está tan grande, está enorme. No, no, mira. Son muchos dulces. Son muchos dulces, Mix. No le cabe mucho. Abajo donde está la boca sí no le cabe mucho, pero arriba en la cabezota, claro que son muchos dulces. No, hombre. ¿Y de qué son? ¿De tela? Se las van a dar gradualmente. Yeah, right. Sí. ¿Es de tela? Sí, es de pellón, está cocida alrededor. No, no te enojes, que sí es de tela. Es de pellón. Es lo que se llama pellón. Es lo que le ponen atrás a la tela. Y pues muy la bien. Pintura de camiseta para hacerla. Pues te quedó muy bien. ¿Y cuántos niños son? Nomás no me digas que son más de 10. 32. ¿Cuántos? 32. No, hombre, no. Y luego que porque nunca tiene tiempo de hacer nada, pues no. Ay, pero te dice tus guasontles. No me por eso, pero 32 bolsas de esas, qué bárbaro. Para hacerte cañitos a ti. Qué bárbara. Por eso ese día estaba cosa y cosa y tú pues diciendo sí. Tanta barbaridad. Qué barbaridad. Tanta barbaridad. Sí. Muy bien. Mirna Lorelia dice un saludo a la descendencia de De La Peña. De La Peña, muy bien. Doña Mirna, muy bien. Pues ya nos queda tiempo nomás para empezarnos a despedir en donde quiera que se encuentre. Yo sé que está en todas partes porque yo creo lo que dijeron los científicos de que al morir liberamos esa energía que es el alma y nos convertimos en todo. La energía se queda. Y donde quiera que ande mi doctor José María Salinas, que me la pasé muy bien. Sentí mucho cariño, me sentía muy bien. Nos apreciamos mucho. Yo sí lo extraño mucho, así es que mi doctor, donde ande, que se la siga pasando muy bien. Saludos a todos los médicos que están vivos, que se la pasan haciendo el bien. De veras, qué vida de gente, en serio. Quién sabe si sea igual el gusto de salvar a alguien con el esfuerzo que hacen para estudiar y ser tan buenos como son. Debe de ser una satisfacción enorme salvar vidas. Qué impresión, de veras. Vaya para ellos, admiración y respeto y un saludo para todos, que se la pasen muy bien. Está con nosotros Anita, la más bonita. Gracias, Anita, por cuentito y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, muchas felicidades a todos los doctorcitos y a las doctorcitas. Que la pasen muy feliz y que, pues, que la pasen bien. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado aquí en su programa de Radio de Noche. Nos vemos mañana. Recuerden sintonizarnos. Le mando un saludo a Patita, que se mejore. Y pues, que descanse. Le mando un beso a mi hermanita, que ya está en Laredo. Ah, ¿ya? Y okay. A la señora Josefina. Sí, ya, gracias a Dios, ya está ahí. Qué bueno. Gracias, Anita. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Electrónicamente no, ya nos dejaron por el viaje de mañana, pero les mandamos muchos saludos y agradecimiento. Gracias por estar con nosotros. Aquí con nosotros está el señor Ernesto Garza. Gracias, Ernesto. Excelente crónica, muy amable. Gracias al auditorio por escucharnos. Y aquí nos veremos probablemente el miércoles. O mañana, si algo importante o mañana, sucede. Claro que sí. Gracias, don Ernesto. Muy muchas buenas gracias. Noches. Rosy, muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos mañana. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta ahorita. Le invitamos a que mañana, sin falta, a las 8 de la noche, sintonice este programa Radio de Noche.
Gracias, Rosy. Buenas noches, Maggie. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y los esperamos aquí mañana en Radio de Noche. Felicidades a Eli. Eli. Y felicidades a todos los médicos. Así es. Gracias. Gracias, bye, Maggie. Bye. Buenas noches. Mix, buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Felicidades nuevamente a los médicos, todos los médicos de la clínica del ISSSTE, que son compañeros al médico de mi estancia. Hasta donde, como tú lo dices, yo sé que en algún momento, en algún tiempo voy a estar al parejo de mi padre, que en paz descanse, médico. Te mando todos mis besos, mi cariño, mi padre precioso, hasta el cielo donde estés. Y pues a todos ustedes, a toda la gente hermosa, los esperamos el próximo martes, el día de mañana, en punto de las 8 de la noche. Y pues pásenla muy bien, descansen, disfruten y coman y sueñen rico. Buenas noches, besos y bendiciones para todos. Gracias, Mix. Muchas gracias por mis guauzontles muy sabrosos. Qué bueno que te gustaron. Yo soy Arturo Castro y me dio mucho gusto estar con ustedes y esperamos verlos mañana. Buenas noches. Hola, soy Oscar Galván y te agradecemos hayas estado con nosotros en Radio de Noche. No te pierdas el siguiente capítulo. Esta fue una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Y recuerda, somos el reflejo de tu curiosidad. Estéreo 91.